You feel it? Let's do this. Clear to engage. Go, go, go! ¡Los pantalones para nada! ¡Pah! ¡Amo! ¡No! ¡No! ¡Está bien como es! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, poner a mí. Bueno, claro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Xbormaníacos, vuestro programita de los deportes en donde, como ya sabéis que somos de varios deportes electrónicos, no solo somos de League of Legends. Hoy tenemos una pregunta que queremos haceros a todos vosotros, todos los que estáis aquí. Es acerca del deporte electrónico Pokémon Unite, ¿vale? Tengo una pregunta para todos vosotros. Yo no he jugado, ¿qué es lo que está roto? El Gengar. El Zeraora. Siguiente pregunta. Gengar y Zeraora. Vale. ¿Soy el único que pensaba que Absol era una evolución de Eevee? ¿Eres bobo? Oye, pues… Quítale el juego, quítale el juego. Tú eres bobo. No puedo jugar. ¿Tú pues eres yo bobo? No conozco a nadie que lo piense, la verdad. Yo pensaría… ¿Cómo que sí? La gente diciendo en el chat que sí, yo no entiendo. Voy a hacer ¡qué mentira, yo… coño! Que no se lo creáis. Yo no lo sabía. Yo pensaba que era una evolución. La gente es el único que sí, porque ha preguntado, bro. Soy el único bobo, tal, no sé claro, qué. Claro, claro que eres el único bobo. Y la gente diciendo, sí, efectivamente, sí. O sea, pero ¿qué te hace pensar eso? O sea, ¿cuál es el porque motivo? Solo para… Pues que solo parece, pues que había un perrete, había un perrete de un montón de colores y no había un perrete pero blanco. Si no se parecen nada, todos los Eevees se parecen, tienen la misma cara. O sea, se parecen, y el Eevee me estoy diciendo, el Absol tiene la misma cara, lo que no tiene son orejas. No tiene orejas. Grande. No lo he visto, yo no he visto el tamaño del Absol, solo he visto la foto. De ser un gato, tío, entonces no. Que esto lo arreglamos rápido. Yo no conozco este Pokémon, voy a buscarlo. Absol, ¿no? Si es de la tercera. Sí, es el perro. Yo no jugué más allá de los Royal. Es que escúchame, es que sin ver el aspecto lo sabes. Con todas las putas evoluciones de Eevee acaban en on. Yo lo siento, 400 veces una camiseta por aspecto, con todas las evoluciones. Podría serlo, se parece. ¿Qué dices? Solo tenéis 9 personas de acuerdo con vosotras en el chat. Bueno, me parece fantástico. 9 personas inteligentes y todo más. Sois subnormales. O sea, todos los días. ¿Cuándo estás llamando al 90% de Next level lo de Quentin. O sea… Ahora, las encuestas valen en función de lo que os interesa a vosotros. Acertar, bueno. Ahora, acertar es ser subnormal. Y el 90% de la audiencia se encuentra. Pero vosotros, vosotros lo supierais ya de antemano, porque habéis jugado a la tele. A ver, alguien. No lo sabía. Una pregunta, yo tengo una pregunta. Una pregunta. Todos los que lo sabéis, os habéis encontrado al Pokémon, yo qué sé, en Pokémon Unite, o lo habíais visto ya cuando jugasteis con 10 años a la tercera generación. En algún pregunta. Momento lo vi jugando al Pokémon. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo como es la última generación que jugué, pues sí lo conocí. ¿Alguien se ha encontrado este Pokémon en Pokémon Unite por primera vez? Aparte, el Absol era una puta mierda de Pokémon, no lo usaba nadie. Pero yo qué sé, yo no lo he visto, yo no lo había visto. Te calmas mucho, bro. Te calmas mucho, bro. Yo te voy a decir, Mark. Bueno. Yo no sé si ese Pokémon es bueno. Yo es que la tercera generación no jugué. Justo esa no jugué. Cada vez que pasaban cosas de estas, yo me acuerdo de que en su día yo pensaba que el Wobbuffet era muy malo y mira, pues bueno. Mira, Quentin. Vaya pedazo de Pokémon. 20, mira, 20 que han votado en el chat. Más vosotros dos, 22. Podéis montar un pero que partido yo, de fútbol de bobitos. Lo que quiero decir… Un partido yo no de fútbol de bobitos. Sea. Y lo retransmití por fe. Lo que yo digo… Lo falta la red. La tercera generación. Que lo que dice… Justin, tengo el carnet de árbitro. Si tú ves este Pokémon y sin saber del juego, no me dices que no es evolución de Eevee nada más verlo. Así de claro te lo digo. Yo no lo había visto. Y el que me dice, no, cuando te enfrentas al primer líder de gimnasio… Bueno, también tiene… No tiene… Es verdad. En Pokémon… ¿Tú no jugas Pokémon GO? A Pokémon GO… Muy poco, no me gusta. En la primera generación del Pokémon GO. Estéticamente tampoco se parece, tío, al Eevee, no sé. O sea, es muchísimo más grande.
O sea, hombre, pero que yo no me he puesto a comparar los tamaños de los Pokémon de uno al lado del otro. Pero mira, mira la distancia que hay entre las patas del Eevee y las del Absol. Es que es muchísimo más grande y es más alto. O sea, no se parecen nada. ¿Pensaste que era una evolución de Eevee porque era un perro? ¿Y usted? Hombre, en un dibujo aislado puedes comparar los tamaños. Hombre, los Pokémon venían a Pokés, ¿no? Sí, joder. El peso y eso. Pero solo ves el dibujo. Yo solo veo el dibujo. Claro, pero usted, tú ves que puede tener un lomo más corto o más largo. El Eevee tiene mucho. Bueno, pero eso yo hasta que yo no lo veo. Pero hasta que yo no lo veo en proporción a otro Pokémon, yo no sé el tamaño dibujo, que tiene. Aunque pongas más grande el dibujo del Eevee que el del Absol, te das cuenta de que es más largo. Perdón por interrumpir la conversación. Que sé que está muy ahí tiene razón, pero Toa. Tú piensas, el Jolteon, por ejemplo, 80 centímetros de altura, el Absol 1,20. Tremenda tula. Y luego, aparte, en cuanto al peso, es prácticamente el doble. 24,5 el Jolteon a 47. Pero, el pero eso así lo veis que en un dibujo solo. ¿Veis? Este dibujo pesa 80 kilos. No, no, porque depende de perspectiva, pero bueno. Este dibujo mide 1,20 y 80 kilos. Yo en un dibujo solo no lo veo. Yo veo un dibujo tuyo y usted sé que eres más grande que yo, tío. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Hombre, sí, pero pero eso es trampa. Te sorprenderías de la cantidad de gente. De la cantidad de gente que se piensa que somos muy bajitos por cómo somos en los streaming, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo un Pikachu y sé que mide más o menos como yo. Y entro a la Pokédex y veo altura 0,40. Tal cual. Como ¡claro! Y es cuando dices, efectivamente, sí soy. Yo creo que lo veis muy claro. ¿No viste Pokémon la serie cuando eras chiquitilla? Yo creo que lo veis muy claro porque habéis jugado todos los Pokémon tercera, cuarta, quinta generación, que yo en eso no las he jugado. Yo no, claro, ¿eh? Yo jugué las tres primeras. No, usted, yo jugué las tres primeras y la tercera casi ni la toqué. Casi ni la toqué. Entonces igual el Arcanine mejor, también es evolución de Eevee, ¿no? También es un ¿Cómo? Como habléis de Arcanine, no se parece. Del puto Arcanine, no se parece, estáis haciendo trampa. Como habléis mal del Arcanine, os rebano el pescuezo a los tres, ¿eh? Además que Arcanine… El Arcanine de Blade… Un respeto, ¿eh? Un respeto a mi Pokémon fan. Se parece tanto al Growlithe que no hay por dónde pillarlo, ¿no? Pero bueno, una cosa que tenía que quedar. Control, prepara el sumario, pero una cosa tiene que quedar clara. Los Pokémon de la primera generación son muy feos. O sea, son muy feos, ¿vale? Yo estoy para la intro. Se nota que son los cutres. Vale, se enseñaron en el 95. La mejor para mí sigue siendo la segunda. Vale, o sea, Geodude es una piedra con brazos. Geodude, wow. Hombre, wow. Travis es una bolsa de basura, por ejemplo. Ya te ayudo, por favor. O sea, por usted, favor. De la última generación no hay ni uno que sepas decirme qué es. Es Tyler One. Porque es una mierda. Porque es una puta mierda. Yo ahí solo diré que cada uno de Tecteles no lo hace en nuestro programa. Porque es una puta mierda. Somos tres, Quentin. Eso te iba a decir. Bueno, y aún así es mejor que el Sol y Luna. ¿O cómo? ¿Tú? Pues bastante roto está el Snorlax. Igualito vosotros sí. Bueno, da igual, no voy a decir. Bastante roto. Que es el tanque del equipo, el Snorlax. ¿El Snorlax? Sí. Siempre ha sido bastante porculero. Sí. ¿Me estás puteando ya con la cámara, control, de alguna forma? ¿Lo estás planeando? Sí. Vale. Yo sé, ¿a ti qué te gusta la música? ¿Lo puedes hacer después del sumario? Nada, deja que el pobre Mark cuente lo suyo. Venga, Mark, cuenta lo tuyo. Estoy triste ya, que ya no me deja. Es que a ti que te gusta la música así urbana y tal, Mad Lions se ha juntado con Warner Bros. Music y ha sacado un temazo llamado Fex. ¿El equipo se llama el equipo de los Loonies? Sí, puede ser. Ojalá. Es que no me gusta la música urbana prácticamente nada. Pero eso es cierto. Ya, yo esa era la gracia, por eso te lo he dicho. Ah, vale. Sería increíble. Pero ha salido una noticia que el reggaetón aumenta la producción cerebral más que la música clásica o el folclore. Cerebro gordo que traigo. Tenemos el cerebro más grande que vosotros. Bueno, vale, me parece muy bien. ¿Puedo oír ya el sumario, por favor? Ya puedes ir. Sumario. Mi cumbia.
En el programa de hoy vamos a hablar. Bueno, joder, los títulos de hoy. ¿Es SSK una amenaza internacional? No, pero bueno, también está esto. El Barça entraría a la Superliga. Lo vamos a comentar en el programa de hoy. Este tremendo bombazo. Posibilidades de playoffs en la LEC. Ya sabéis que hoy te quedan tres partidos y ya tenemos los porcentajes. Y también la Superliga. Vamos a ver quién va a entrar, cómo entran. Quedan solo dos partidos, así que vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver todos los duelos directos, posibilidades que tenemos para hoy en Superliga. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores, la gente de Nvidia, la gente de Nesquik y la gente de Red Bull. Un besito a todos, cada uno de vosotros. Y gracias también a todos los que os suscribís, porque gracias a vuestra suscripción podemos hacer este y todos los programas. Que no se os olvide que nos podéis apoyar, ya sabéis, gratis con Twitch Prime, o nos podéis apoyar también con vuestros dineritos, que 5 euros al final del día no es nada. Así que si tenéis una aportación por ahí, o para menos. Nosotros, depende va a ser esto, sitio, pues, estaría, o menos, ya veremos qué pasa. Le quiero dar las gracias a Adri Profeno, Bober Pau, Fer Moreiras, Gabrik 11, Mibore, Willar Mir, Euram 1, Dacostile, DX Hirohige, Mr. Postele, Zaexel, Gliscor 2000, Limon 8, Angelus Danilus, no sé quién es este, Angelus Danilus BFN, Vicenti BZ, Yoyoni Bravo, Rubio Menemista, Ramos, J15, Montesinos 1990 UM y Adolf barra baja Juste. Control, ¿ya me has puesto algo que no he visto? ¿Lo puedes volver a poner? Out of Memory se ha suscrito también. Out of Memory se ha suscrito. ¿Me puedes poner que has puesto un tío? Yo te lo voy a poner, pero como no se ve la diferencia, igual no lo notas. Esto quiere decir que Juste es un cabezadura. Bueno. Qué feos son los Pokémon nuevos, viejos, ¿eh? Que son más feos que el diablo. Ya está. Cállate, estaba guay, tío. Cállate. GeoJuste, me gusta ese nombre. Me esperé a hoy para suscribirme porque me hacía ilusión que Juste me leyera. Pues Euram 1, ¿lo he dicho o no lo he dicho? Sí que lo he dicho. Sí, GeoJuste. Sí que lo he dicho. Hoy tenemos además un programa especial, pero antes, que no se nos olvide, todos los que os suscribís entréis en el sorteo de un montoncito de cosas que os va a enseñar ahora Control. Entráis en el sorteo de un pack de periféricos, de dos tarjetas de RPS y de dos monitores, lo tenéis por ahí, ya sabéis. Joder, ¡hala! Qué ofertón, ¿no? Dos ordenadores. Ahí está, todo el mundo. Bastante guapo. Gente, otro mes que me suscribo y usted no me lee. ¿No he dicho Katochi 14 cuando te has suscrito? Sí que lo he dicho. Out of Memories, Mojo 19, Ditty Dot, Middle Mage, de Mario FR, Charlie Unchained, está todo el mundo ahí, yo lo estoy mencionando. Venga ese monitor, ahí está. Vamos a ver. Increíble cómo Juste va leyendo de arriba abajo, luego vuelve arriba. A ver, pues me tengo que apañar como sea. Tiene mérito, me tengo que apañar como sea. Y hoy además, damas y caballeros, hoy además tenemos tremenda noticia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Así es, hemos pasado de fase para lo de los eSports Awards. ¡Ah, es verdad! No. También, es verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ponía que éramos Biggest eSports Talking Platform? Biggest eSports Talking Platform. Literalmente solo podríamos ser nosotros, pero bueno. Bueno, esa categoría la es Spanish, siempre ganas. Por ahí, ¿no? La que mateteo. El mejor programa de eSports de 3 a 5. The biggest Spanish speaking esports platform sí, had to make the finalists. Me encanta el Spanish para denigrar ahí, ¿sabes? Pero bueno. ¿Dónde se publican los ganadores? Pues se va a hacer una gala. Esports Watch más se suscribe, Delfox también. Gracias a todos por día uno pidiendo que Juste me mande. Que yo quería hacer una pregunta. Bueno, espera, vamos a hablar de lo del Barça, ¿no? Claro. Bueno, lo digáis, ¿no? Claro, lo digo porque me sorprende que la persona que da, creo, la exclusiva según puso Juste en Twitter, o eso entendí yo, esté en el chat y no aquí para contarlo. Pero yo no sabía que podía estar Anónimo Tum aquí, porque en teoría está de vacaciones. Pero como además tenemos más información. Perdón. Si quiere entrar, que entre, me chupa tres pingas. Pero además tenemos información que... porque amplía lo que publicamos el otro día. Que era noticia hay otro... más info. Sí, más sí, info, sí. Hay bastante info. Más info. Info que cambia cositas. Cuidado. Info que cambia cositas, ¿eh?
info que cambia bastantes cositas. Vamos. Los eSports sacan a Messi del Barcelona. Buah, vaya titular, sería increíble. No. Lo que se ahorran de la ficha de Messi. Porque vamos a entrar en los eSports. Vamos a ver. No hay dinero para Messi, pero sí va a hacer un equipo de League of Legends. League of Legends. Si Anonymous tú quieres entrar, que me mande un privado y le pasamos el este, ¿vale? Lo que pasa es que yo pensaba que estaba, que no podía, que está en sus vacaciones y tal. ¿Vale? No, que lo digo porque lo he visto en el chat. O sea, no sí, sí, sí. Por... Vamos a ver. Temita. Estoy en un aeropuerto y escucho 2 segundos de cada 37. Vale, ese es el tema. Lo vamos necesario entonces, para entender el entonces, programa, también te digo. Bueno. Vamos con la noticia. Hace tiempo teníamos un poquito la información de que había gente por ahí rondando, de que había gente por ahí que se comentaba que el Fútbol Club Barcelona estaba interesado en la Liga de las Leyendas. Ya salió una información de que había una posible alianza o de que podría haber una alianza entre el Fútbol Club Barcelona y FanPlus Fénix, ¿vale? De esta información, entre comillas, no tenemos nada. Nada más, lo que sí que sabemos es que esta alianza, esta lucha, entre comillas, esta negociación que tiene el Barça con un club internacional, sigue habiendo, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que el año que viene, en 2022, vamos a tener al Fútbol Club Barcelona en Superliga. Ya está. Claro, o sea, lo que estás diciendo es que podríamos tener el año que viene al Barça en Superliga y que dentro de 3, por ejemplo, se fueran a la LPL. O dentro de 2, o incluso el año que viene, o incluso en verano del año que viene, no lo sé. Pero... Oye, ¿puedo hacer yo ya mi comentario casposo? Espera. Vamos con el tema. Os doy información. La información que teníamos nosotros al principio y que teníamos además de varias fuentes era que iba a ser una alianza más bien del estilo de Crim Real Betis y el Betis, es decir, que un club que ya existe iba a vestir la marca, iba a vestir los colores del club, pero finalmente no va a ser así. Y lo que ha pasado es que SDSV puso la plaza a disposición, quería vender la plaza, y hubo 3 candidatos para hacerse con ella. Uno fue Case Esports, el club de esports de Casemiro. Otro era Ibai Llanos y otro era el Fútbol Club Barcelona. Y finalmente ha sido el Fútbol Club Barcelona el club que se ha quedado con la plaza de SDSV. Y SDSV no va a participar en League of Legends, por lo menos en Superliga, el año que viene. ¿Vale? Come, gente. El año que viene, SDSV no estará y estará no, o sea, el Fútbol no Club ser, Barcelona. No va a ser como el Betis, o sea, no va a ser Crim Real Betis. No, va a ser Fútbol Club Barcelona. No va a ser Fútbol Club Barcelona, fútbol SDSV Barcelona. Fútbol Club Barcelona va a ser el año que viene. Son 2 vatos con B. Ya está. ¿Vale? ¿Queda claro? Fútbol Club Barcelona. Es el ¿Se club. Puede opinar ya? No sé no? si, a ver, no sé todavía si va a ser Fútbol Club Barcelona, porque creo que en Rocket League y en PES es Barça Esports, bla, 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 bla. ¿Vale? No tengo ni idea, pero lo vamos a tener. Ya está. Esta es la historia. No sé si tengo más información. La otra información que os puedo dar es que, según tengo entendido, el Barça va a apostar por un equipo que pueda ganar la competición, pero que también son conscientes de que esto funciona de aquella manera y que estos siguen siendo RLs y que a ver qué pasa, ¿vale? Además que el mercado de fichajes de este año va a ser muy salvaje, ¿vale? Esta información la hemos traído Anonymotum, que ha sido el que más le ha dado caña, y mi persona, ¿vale? Una vez dicho eso, Alejandro Cotrina, ya le puedes dar caña. Por partes. La primera, me gusta el cambio de hablarse de ser o asociarse con, bueno, no sé si es ya asociación, bueno, da igual, de participar con FanPlus Fénix, que ha sido campeón del mundo, equipo top de China, año a año, ¿no? Evidentemente habrá splits mejores o peores, y el downgrade pasa a ser un equipo que en Superliga puede que no entre ni en playoff. ¿Cómo? Ahora cómo? Bien. Hombre, sin conocer el roster. Repite, Alejandro, no te he entendido. Que la asociación inicialmente... Vale. Era ser parte o ser el nuevo FanPlus. No sé cómo describirlo, pero estar en China con uno de los mejores equipos de la competición. Y el cambio es, vamos a Superliga y puede que represente a un equipo o reemplace a un equipo o compre a solo un equipo. No sé cuál sería, insisto, en la terminología en este caso. Compre la plaza.
con un equipo que a día de hoy no puede que no entre en playoff. Dicho esto, y ahora hablando en serio, yo, como criticaba en su día cuando se comentaba lo del Real Madrid, a mí, que un equipo de categoría Fútbol Club Barcelona, de los mejores equipos del mundo sin ninguna duda e incluso el mejor, si puedes mirar todas las categorías, todo lo que sea, entrar en una competición RL me parece una auténtica perdida. Decisión equivocada. ¿Por qué? Porque es un equipo que siempre es campeón o aspira a ganar en todos los deportes en los que está, el Barça. En hockey, en fútbol sala, en natación, en waterpolo, en fútbol, evidentemente, en baloncesto, siempre. Y en este caso van a comprar un equipo para estar en segunda división de League of Legends. Pero además, Quentin, eso, te lo he dicho antes porque a lo mejor no me ha quedado claro. Sí, las negociaciones para estar en LEC o en LPL siguen. Que sí. Pero a día de hoy no entiendo tu comentario. Es esta. Hombre, pues no pueden tener dos equipos, ¿no? Eso, sí que pueden, claro que pueden. Ah, ¿se pueden tener dos equipos? Lo dejarán. Lo que no puedes es tener un equipo en LPL y un equipo en LEC. Pero puedes tener un equipo en RL y un equipo en LPL. Vale. Entonces eso cambia. Claro, dicho esto, ahí va mi comentario. Claro que si, el único equipo... No, bueno, mejor dicho, si la única marca que hace el Barça esto, que es que encima atentaría contra el propio lema del Barça. El lema del Barça es más que un club por este tipo de detalles, por ser... Además, aquí hay gente culé, leche, que lo va a defender mejor que yo esto. Pues es verdad, ¿no? Tú eres culé, creo. No, tú no, Backstreet. Sí lo es. Entonces, no sé, a mí personalmente, ya lo digo, para mí estos equipos, Real Madrid, Barcelona, Milán, ese tipo de equipos, o es para hacer algo, para ganar competiciones de región mayor, o me parece una chapuza, lo digo sinceramente. Tampoco quiero decir... Pero ¿por qué te parece una chapuza? Porque esos equipos están hechos para ganar. Y aquí, por mucho que ganes, que ganar el European Master, pues no es lema Barça. Es como si el Barça gana la Europa League y la gente lo celebrase. Pero quizá Quentin, la intención del Barça, además de tener esto en Superliga, a lo mejor su intención es ganar la LPL con FanPlus. Ojalá sea ganar el Mundial, pero... Exacto. Yo entiendo que... Hay mucha gente que está contra, ¿no? Me parece por perfecto. Por probar y tal. Yo, para que la gente se haga una idea, porque ha pasado este año, y pasó no con el Barça, pero que es lo mismo con el Madrid. Cuando el Madrid iba mal en Champions y parecía que no iba a pasar de ronda, sabes que si quedas tercero, bajas a jugar la Europa League, que es como la segunda división de Europa. Que la gente prefería quedar cuarto, sí. Y hacía las encuestas y, a ver, no te voy a decir todo el mundo, pero mucha parte del madridismo, incluso gente del club, prefería quedar cuartos y no jugar en Europa a quedar terceros y tener que jugar en segunda división de Europa. Porque es que incluso aunque ganes te sabe un poco a fracaso. Yo no creo que sea el caso. O sea, yo entiendo que yo como veo ya las RLs o lo que aspiran a ser, creo que ya son un fin en sí mismo. Al menos así lo ve gente como Giants, por ejemplo. Vale, pero... Aunque no estés en LEC, ya es una máxima categoría dentro de que es una liga pequeña de un país, pero es la máxima categoría. Entonces tampoco lo vería como un fracaso ganar la Superliga si eres el Barça. Disculpadme que os hago una pregunta, ¿vale? Yo tengo una pregunta que tengo aquí. El Barça y el Madrid, si no me equivoco, tienen equipos en segunda división o en tercera, ¿no? El filial. Son los filiales, sí. Son la cantera. Claro. ¿Y qué problema hay con que entre entonces a Superliga? Porque es distinto. Si todavía está negociando. No. Las RLs son academias, todas. Porque otra cosa. RLs, un segundo, déjame que termine. Un segundo. Las RLs son academias. Por mucho que nos guste o no nos guste, las RLs son academias. Sí. Yo entiendo que en un mundo donde es muy difícil entrar en la máxima categoría, que es la LEC y la LPL, por ejemplo, que son los dos puntos donde se apuntan, yo entiendo que entren primero aquí porque es donde lo tienen más fácil. Y luego ya entrarán en LEC y en LPL cuando terminen de negociar. Entonces, yo no entiendo por qué es un fracaso o por qué es un error. No, históricamente estos equipos nunca ha pasado. Y además, como tú bien dices, las RLs están hechas para equipos Academy. ¿Desde cuándo empieza a ser Academy antes que el principal? Porque no puedes entrar, porque llevas más tiempo negociando en uno o en otro, pero este se ha hecho antes que lo otro. Que puede pasar, sí, pero... Total, se decía que lo del Barça en Asia... Quentin, yo te hago una pregunta. Históricamente no ha pasado, de verdad. Llevas un año y medio, 2 años, negociando con clubes de LEC y de LPL
para entrar en la máxima categoría, ¿vale? Y de repente pasa un año y te dicen, oye, este club quiere vender la plaza. No entrarías... No, este club vende la plaza de la RL. ¿No entrarías para que no digan, no, es que entrar primero con RL es un fracaso? ¿No entrarías por eso? No, siendo el Barça no, yo no. Te lo digo, yo serio. Creo que está costando. Pero ni Barça ni Madrid. Es que. O sea, yo creo que estamos dando por sentado de que pueden entrar de gratis como les salga de los huevos. Y yo creo que ellos también pensaban que podían entrar de gratis como les saliese de los huevos. Y se están dando cuenta que no pueden entrar tan de gratis como les salía de los huevos. Como ellos pensaban desde un principio. Yo y que de verdad. Igual, y que igual probar aquí y hacer el jijijaja a ver qué tal sale y a ver qué te aporta esto, a ver qué te da y tal. Igual costaba más dinero. De si querías hacerlo ya, querías entrar ya, igual costaba más dinero del que tú estabas dispuesto a dejarte en esto, porque igual ven esto como, mira, jaja, los videojuegos, no sé qué, no sé cuántos, y de repente te estás dando cuenta que igual esto cuesta más dinero, lo que tienes que invertir más dinero de lo que tú que te pensabas para esto, que igual para ellos parece una broma o algo así, y que para hacer prueba, pues que igual hay que pasarse más tiempo negociando, y que igual... Se te ha quedado la oportunidad de coger esa plaza de Superliga, que la querías igual, porque tú querías igual un equipo en Superliga y luego un equipo en una región mayor, no sé qué, querías varios equipos. Y ya se te abre la posibilidad de quedarte con esta plaza, viendo lo que te está costando conseguir la plaza en el otro lado, de decir, bueno, pues mira, esta ya se me queda abierta, me la quedo y luego vamos viendo. Yo creo que es algo dentro de lo lógico. No cambia mucho la marca Barça. O da igual, aunque fuera el Real Madrid, no cambia mucho meterte a los deportes, vamos a ser sinceros. O sea, la cantidad de público es muy diferente y el público que te ve en un sitio y que te ve en el otro es muy diferente. El Barça, que creo que tenía alguien de ciclismo, creo recordar o algo así, no lo veía nadie. Eso no lo veía nadie. No sabe ni quién participaba. Puedes preguntar a todos los culés que hay en el mundo y menos de un 1% te dice quién cojones participaba en eso. No tienen ni puta idea. Entonces, para probar, para posicionarte y para ver qué te da... Yo creo que ya viendo lo que les está costando negociar, porque parece que está siendo más difícil de lo que ellos pensaban, pues ya coges, en cuanto se te abre la oportunidad, lo coges y a ver qué pasa. Lo pruebas a pequeña escala, a ver si realmente te da lo que tú pensabas que te podía dar, para ver si realmente te puedes gastar tanto en conseguir una plaza de un equipo bueno, de un equipo que puede ganar el Mundial o que puede aspirar a ganar ese tipo de cosas, o no. O igual esto no te sirve o no te da lo que tú crees que te daba y mandas a los esports a tomar por culo, que también podría ser. Yo hay que gente no. Que piensa que el Barça no podría comprar una plaza de ley. No, y lo piensa mucha gente. Por muy mal que veáis que a nivel deuda y tal, lógicamente están jodidos. No, si poder lo puede comprar, pero. Podrían perfectamente no es, hacerlo, o sea. Pero no es cuánto no es dinero, dinero tengo. Creo yo, exactamente. O sea, no es cuánto dinero tengo. A ver, vamos a ser sinceros. O sea, esto no es cuánto dinero tengo en el banco o en las arcas. Uy, mira, me quedan 48 millones. ¿Cuánto me pagan por LEC? 10. ¿10 es menos que 48? Sí, entonces lo puedo comprar. Esto no va así, amigos. Esto va, ¿qué crees que vas a recibir y cuánto tienes que pagar por ello? Y haces claro. Un balance y te das cuenta si te sale cuenta o no. Y entonces, aunque tú tengas 10 millones o tengas 20 o tengas 30, no es lo mismo que te pidan 30 que te pidan 3. Entonces dices, mira, por 3, por los riesgos, beneficios, tal, me renta jugármela esto o no. Y por 30 igual no me renta. No es que no tengas el dinero o pero que sí lo tengas. Si ellos entendieran que por el bien de la marca Barça es necesario entrar en la LEC, hubieran entrado ya. 30 millones. Que hay que entrar ahí. Si quieres que hay que entrar ahí a cualquier precio, entre comillas, a cualquier precio, lo haría. Ya lo hubiesen comprado. Claro no, sí, no, claro. Yo eso estoy con Mindfreak. En lo de a cualquier precio, evidentemente es un riesgo. Pero yo entonces a Mindfreak le pregunto: si entran en los esports para sacar beneficios, están muy mal asesorados. No. Pero no nadie, tiene que ser beneficio. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho. No tiene que ser. No. No tiene que ser económico, Quentin. No tiene que ser beneficio económico. Te digo que ellos valoran el. Pero cuánto el Barça tiene mi marca. ¿Cuánto puedo crecer en los próximos años? Y haces una valoración de los posibles beneficios a largo plazo. De qué tipo de beneficios te puede dar. Que no tiene que ser solo económico, sino qué tipo de beneficios a nivel de marca, a nivel de posicionamiento. Todo eso, ¿qué te puede dar? ¿Cuánto te va a costar? Y si realmente la inversión te vale o no te vale. Disculpadme. Yo entiendo poco de fútbol, ¿vale? Pero tengo entendido varias cosas. Primero, que se habla de una crisis de fútbol en donde los jóvenes están cada vez consumiendo menos fútbol.
tengo yo entendido. Depende a quién le preguntes. ¿Vale? El otro día lo comento. Yo comento lo que yo tengo en mi cabeza. Cuando termine de contar, me lo decís. También tengo entendido que hay. Por ejemplo, en el Barça hay una persona desde hace un tiempo que es algo rollo de estrategia, de innovación y demás, que es la persona que está, pues eso, iniciando todo ese tipo de... que inició lo de Barça eSports y ese tipo de cosillas. Y que también es uno de los que puso la primera piedra, una de las primeras piedras, para que el Barça empezara a negociar con clubes de la LPL, porque consideran que estratégicamente es lo adecuado. Yo tengo entendido también que el Madrid sí que es un equipo que va con talonario. Por ejemplo, tengo entendido que adquirió o se quedó con el, creo que era Tacón Fútbol Club. Que era el primero y que va así. Yo tengo entendido que el Madrid es un equipo que va a talonario. En plan, no, primero tú, no, tú eres el mejor, tú eres el mejor. ¿Cuánto cuestas? Pum, me lo quedo. Tú eres el mejor. Te corrijo, el Tacón era un equipo mediocre de primera división. Pero en dos años. En dos años lo han metido a base de talonario, lo han metido en la Champions Femenina. Vale, ok. Disculpadme, dentro de lo que tal. Y tengo entendido también que el Barça sí que tiene clubes que no están en primera, primerísima de todo lo que juegan. Tengo yo entendido. El Barça, entonces, la mayoría de cosas, como ha dicho Quentin… Sí, la mayoría sí, pero no todo, son, ¿no? Campeones. Pero hombre, no, todo. En básquet son campeones, en balonmano son campeones. El Barça hay gente que estaba diciendo, o sea, por ahí que no sé quién, hay algunos que estaban en segunda división. En fútbol sala compiten muy bien siempre… Pero en fútbol sala empezaron en segunda. Pero a día de hoy, en los últimos años, yo no he sido el mejor equipo de España en fútbol sala. Que no lo sé, ¿eh? Porque yo de fútbol sala… Ya, pero aquí está la clave. En fútbol sala son campeones, dicen en el chat. Nadie le dijo, cuando empezaron en segunda, nadie le dijo, no te da vergüenza siendo el Barça empezar en segunda. Bueno, han ganado varias veces la Liga y la Champions. Eso lo dices tú, que nadie se lo dijo. A mí me parece que la estrategia… Bueno, pero al final no le ha salido bien, Quentin. A mí me parece. Ha salido bien, pero que el problema es que en el League of Legends no se puede ascender. Ese argumento yo os lo compraría si me dijeres que de la RL pasas a la LEC. Otra cosa es lo que dice Juste, que yo eso no lo sé. Si tú me dices que luego van a hacer otro equipo en China, en Europa, donde toque, con una inversión que yo considero marca Barça, me parece estupendo el movimiento. Pero yo de buenas a primeras que apuestes por una RL siendo el Barça, pues a mí no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Yo no te entiendo. Está claro que este no es el objetivo final de. A mí me parece que es bastante evidente que no es. Yo el que objetivo te, yo final. Es que yo mal, no te entiendo. Que, oye, a lo único yo que podemos aspirar es que Superliga, después. Así que vamos a entrar aquí y tal, no sé qué. Yo creo que no. Yo creo que el objetivo principal es meterse en China. O sea, meterse en China no porque sea la mejor liga. O sea, si fuera claro, la cuarta, si fuera marca, peor que NA, no, se metería más en China, está bien. Pero tiene un montón de negocios en China, pero sí, les patrocinaba Rakuten, tiene relación con Pique, un montón de empresas en China. Eso era antes con la antigua junta. Ahora con la nueva junta, en teoría se quiere dar un giro con esos temas y afrontarlo de otra manera. Igualmente, Marc, la junta actual, sea la que sea, saben perfectamente que el Barça tienen un filón enorme, yo creo que es coherente creo que es coherente el movimiento con el mercado, pero es que además ellos no sé si son conscientes o no, pero nosotros sabemos un poco, es decir, cuántas veces ya han entrado o han intentado entrar instituciones famosas o instituciones bien reconocidas de deportes tradicionales en eSports y no tienen el impacto que creen que generan, porque en eSports es muy difícil trasladar ese tipo de público que ellos tienen a un público de eSports. Es decir, tú ahora mismo la plaza de LEC vale X y te la pueden comprar a la par el Barça y te la puede comprar TSM, por ejemplo, que deciden montar un equipo en Europa. ¿Quién crees que elige la LEC? ¿Quién te trae más público? Porque yo tengo claro que TSM o Cloud9, o una institución mucho más establecida que el Barça. Yo lo veo coherente. Mientras tu movimiento quiera ser institución, mientras tu objetivo final sea montar equipo gordo o hacer alianza importante en Asia. Es que a mí me parece un movimiento de mercado coherente con lo que ellos tienen. Yo entendiendo que es un club que sigue negociando por internacional. Esto que sigue negociando es Info, ¿no? No es en plan es Info, es Info, 100%. Sí, sí, vale, sí. Vale. Sí.
no le veo problema. ¿Te surge la oportunidad de adquirir una plaza teniendo en cuenta que ahora mismo que todas las plazas están subiendo de precio? Teniendo en cuenta lo difícil que es entrar en el ecosistema League of Legends, teniendo en cuenta que, por ejemplo, podrían entrar desde... Imagínate que deciden entrar sin comprar plaza diciendo vamos a ir al Nexo. Eso ya sí que habría sido el apocalipsis. No sé, me parece raro. Me parece raro que parezca mal, teniendo en cuenta que es un club que sabemos que tiene ya una proyección internacional. Que ya tiene una proyección internacional por la que llevan negociando desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. No sé, es que me resulta un poco raro que os parezca mal, ¿eh? Me parece no raro. Creo, no, a mí lo que me parece que mal... Esto afecta a la marca más de lo que pensamos y para mí tiene no, un no, efecto... No, 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 una cosa, no, pero ¿no, no creéis que con el tema... Con el tema de no, claro. Con el tema de no tener afinidad a un equipo de eSports porque se te hace más difícil... ¿No creéis que con la entrada del Barça mucha gente diría, guau, pues soy del Barça a tope, a muerte, da igual en sí, qué el objetivo? Si lo estamos viviendo con el Betis, de marca de esto, no es traer público del fútbol o de otro o de otros deportes. No, es expandirte. De esto, sino al revés. Claro. O sea, es intentar que, y no para absorber que vean más fútbol, gente. Sino para que, o sea, para que se identifiquen con la marca Barça y te compren cosas. Y simplemente te den publicidad y te den más, o sea, tengas más fanbase y ya está, y haces crecer la fanbase y ya está. Es traer gente que no ha escuchado Barça en su puta vida o que la ha escuchado pero que le suba tres cojones porque no le gusta el fútbol o porque no le gusta nada, y les das algo con lo que puedan identificarse con la marca Barça o con la que sea, ¿no? Con el club que sea. Que se puedan identificar con eso detalle... sin tener que salir de lo único que ven, que es en este caso, pues, los deportes, ¿no? Las maquinitas, ya está. Entonces, ese es el movimiento que hacen. Y yo creo que lo hacen a pequeña escala porque no han tenido ahora mismo oportunidad de meterse, digamos, a un precio asequible en recordemos en que el Barça mayor, está en Rocket League compitiendo en España, ¿eh? O sea, que esto no es está. Pero es que el Barça y el y uno de... creo que fue campeón de Hearthstone es también de... del Barça. O sea, que se ha intentado meter el Barça en otras cosas y se ha estampado. O sea, no todas las mierdas que ha abierto el Barça y de secciones de cosas de hasta, yo qué sé, hasta de ahí. Y eso que va poco a poco. Igual tienen un jugador que le representa en ajedrez y yo ni lo sé, que podría ser. Pues se ha metido en mierdas también y también se ha estampado y ha metido dinero y ese dinero claro, se ha ido claro, al pozo. Sí, y ha sido, sin duda. Y es normal. Pues entonces, yo simplemente, o sea, yo quiero que para ellos el volumen comparado con lo que ya tienen es ínfimo. Y les vale la pena el riesgo, a X precio les vale la pena el riesgo. Y si sale mal, sale mal. Lo que pasa es que no puedes meter 30 millones y decir si sale mal, sale mal. Porque 30 millones empieza a rascar. Que es un dinero que se puede asumir el Barça, pero ya es un dinero que no puedes tirar a la basura así a ver si sobra. Es más de la mitad en presupuesto de baloncesto. Viste lo que decías, tienen a un jugador, el Barça, que se llama Frenetic, que va a jugar el Mundial de... O a jugar el Mundial, perdón, de... Sí, lo acabo de decir. Por eso digo, pero digo el nombre porque la gente a lo mejor no lo sabe. Sí, lo comentamos aquí, de hecho. Yo quiero decir una cosa respecto a lo de Mindfreak. Bueno, primero, lo que decía Basti, que me parecía un melón interesante, que es el tema de lo de aportar gente al sector o no, que es algo que yo opino como Mindfreak, como Basti, que en este caso, que aquí parece que porque entre un equipo de fútbol, los viewers se van a multiplicar por 20, ¿no? ¿Vosotros qué creéis en eso? ¿Creéis que va a aumentar la cantidad de gente... Hombre, que vea Superliga debería, y demás. O debería aumentar. Seguramente. Como, sí, porque como claro, le diría Mellado, pero como o sea, le diría Mellado ya con el Betis, lo verá más gente, lo verá menos gente. Es afianzar, pero... porque no es como que traiga gente que no haya visto nunca el LoL, pero hay una amalgama, yo creo que de público potencial que o lo ha visto alguna vez, o ve de vez en cuando un partido, que cuando llega un equipo que realmente esa gente sí que le representa, que realmente esa gente... Pues sí que dice, coño, soy del Barça, gente que sea pues, de Cataluña o que simplemente seas del Barça aunque seas de Jaén, que hay un montón de gente que es del Barça, que no es ni de España, que es de Latinoamérica. Pues ya hay un club que tú sientes que es como tuyo, que te representa, y cuando a lo mejor veías dos partidos sueltos al año, porque justo lo ves en Twitter y dices, mira, pues es un partido que me interesa, pues es público que estás afianzando y no como que sea gente nueva, que no lo haya visto nunca... Pero sí que al final vas teniendo un público más recurrente. Yo creo que con el Betis ha pasado algo así. Y cuando entran equipos que a la gente le molan, o pasa también cuando una figura de un jugador de un equipo se hace mucho más conocida. Yo estoy seguro de que ve mucha más gente ahora a Mad Lions por Flacker que el Flacker de hace un año y pico, porque ahora Flacker ha crecido mucho más también como figura.
Y si pasa. Sí, pero eso tiene que ver quizá más con el Soul Cue Challenge que con Flacket per se, ¿eh? Claro, claro, pero al final da igual el motivo. Es que... La cosa es que él es más famoso y ahora le quiere ver más gente. Con el Barça es igual, es simplemente porque es el Barça. Puede haber mil motivos por el cual alguien quiera ver un partido o a un equipo. Y yo creo que este tiene mucho peso y que de manera automática, simplemente por el nombre, pues ya atrae a cierta gente. Tampoco es como que de ver 10.000 personas, por poner un ejemplo, son más en Superliga normalmente, de 10.000 no vas a pasar a 20.000. Pero de tener una media de 10.000 en los partidos de SOSV, a lo mejor por ser el Barça, pues por ejemplo sube 2.000 de media durante todo el año. Que al final pues va sumando con unas cosas y otras. Yo incluso sí lo veo, yo considero eso mucho. No, pero una cosa que ha dicho Mindfreak… Esos números sí los veo. Ha dicho una cosa Mindfreak, lo del Barça. A ver, yo no sé si lo ha dicho en este plan o es lo que he entendido. Pero a ver si ahora resulta que los eSports son más grandes que el Barça. El Barça tiene una audiencia entre nuestra edad que le pega 20 patadas a la LEC, 20 patadas a la Superliga, evidentemente. Y que parece que, a ver, que bueno, si hacemos la balanza de quién le aporta más a quién, el Barça gana por paliza de quién aporta más. Claro, de que el Barça aporta claro, mucho por eso, más a la competición. Por eso cuando la gente habla de, no, pero ¿por qué no entra la LEC? Pues porque el Barça seguro que estará viendo en plan, pero ¿nos conviene a nosotros más entrar en League of Legends Internacional o le conviene más al LoL que nosotros entremos? Claro, ¿y porque, yo y, eso y porque, lo entiendo. Claro, pero es que en esa decisión, yo entiendo todavía menos que entren en Superliga. Es decir... No, porque yo hoy quiero ver cuál es, claro, cuál va a ser la relación... Permíteme. Yo quiero ver cuál va a ser la relación. Porque todos conocemos clubes que, en teoría, hay propietarios que son grandísimos youtubers y no hacen absolutamente nada. Y es como si no estuvieran. Es como, bueno, van a entrar, ya verán las audiencias que van a traer porque ahora mismo están estos youtubers. Y no se nota. Y luego pero hay otros. Cosa, un segundo, segundo, segundo. ¿Quieres segundo, el caso contrario, un segundo, que es el de Letix? Un segundo. Y luego tienes otro caso, como es el de Letix, en donde claro, sí que se nota los influencers que hay en él. Entonces, yo creo que también va a depender de la estrategia. Es decir. O Carmen Corp. Que, o sea, ¿cuánto caso le va a hacer el Barcelona? Porque ahora mismo está la cuenta de Twitter de Barça eSport y demás. ¿Cuánto caso le va a hacer Barça eSport? A el Barça a Barça eSport. En el sentido pues de fácil, cuánto lo va a compartir, cuánta bola le va a dar, ¿sabes? Pero ¿cómo se van a enterar los aficionados? ¿Cómo se van a enterar los aficionados del Barça de que tiene el Barcelona una plaza? ¿Cómo lo va a comunicar? Porque yo entiendo un poco de fútbol, pero yo cada vez que hablo del Barcelona, lo primero es Messi, y no sé si van a tener dinero para el Messi. Como se les insinúe que se van a gastar algo de dinero en algo que no es Messi, a la gente del Barça le da un jamacuco. Como se le, yo lo primero que pienso es, como al Barcelona le dé por poner, hemos comprado la plaza de S2V, lo primero que voy a imaginar que van a poner es 700 mensajes de, os estáis gastando el dinero en algo que no es importante, os estáis gastando dinero en tonterías. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la relación entre el Barcelona y el y Barça eSport, que eso yo para tengo mí, curiosidad. Juste, lo más importante que lo que ha dicho para mí son... No lo aseguro, no lo aseguro. Claros, son dudas que tengo, Thanks. No, pero que para mí creo que son datos o cosas que tienen sentido, ¿no? Otra cosa es que pase o no pase. Quiero decir el tuit ese que acabo de comentar. Yo, la respuesta que te daría a cómo va a ser la relación, también dependerá de la gente que contrate el Fútbol Club Barcelona, porque si lo que hace el Fútbol Club Barcelona es contratar a la típica de muchos equipos que vienen con el oro y el moro vendiéndolo durante años y fichan a gente que es totalmente inútil, el equipo se hundirá. Pero no porque el dinero esté... O mejor dicho, porque no hayan querido hacerlo bien, sino porque el dinero lo han puesto en el sitio que no deben. ¿Cuántas veces has llegado tú con gente de este viene de no sé dónde, luego hablas con él, este negocio, bah, dos años después, cerrado. Este viene de no sé dónde, hablas con él, va, piensa que sabe más de lo que hay aquí, cerrado. Pues si pasa eso, volverá a pasar otra vez lo mismo. Y de hecho, la oportunidad que se puede convertir en algo muy bueno para los eSports, que es que si el resto de clubes rollo Barça lo ven, hablo de sus semejantes, ¿no? Lo ven como una oportunidad de negocio, como lo han hecho ellos, pues pueden traer más marcas, y si lo ve como una pérdida de tiempo, el resto lo va a ver igual, y entonces será negativo para el sector. Hay una cosa que comentaba antes 4-2, hay una cosa que comentaba antes 4-2, que es verdad, y es que entren ese tipo de marcas valida a los deportes claro, electrónicos. Que nosotros nos creemos que somos la polla, pero la cosa cambia. Somos una mierda, que el día, Juste, el día que esto, y perdona toda una cosa muy rápida, que aquí valemos siempre los datos de audiencias y no sé qué,
Y no recordamos que esto es gratis. Cuando tienes internet, evidentemente es un coste y un ordenador que pueda verlo, ¿vale? No es un coste cero, pero no tienes que pagar por ver un partido. Y el día que eso pase en los eSports, veremos las audiencias de verdad que tenemos, que luego las comparamos con la NBA o el fútbol, y serán una auténtica mierda, comprando la expresión. Y eso, que cuando lo decíamos, Just y yo estábamos locos de que no llegara, toma Ubit en Corea. Que no es que sea un bombazo, pero llegará algún día con la LEC. Y el día que pase eso, a ver si todo el monte se oiga, ¿no? Si llega un día en el que Ubit se queda con la LEC y que velo en Ubit, se acabaron los eSports en España. Ya voy avisando yo de eso, la verdad. Eso ya te lo voy avisando. O sea, para el trato, gente, o sea, si alguien de verdad piensa que no se le va a dar el mismo trato que una sección de esas que tienen por ahí perdidas, en plan… Perdón. Ha contestado Ibai al tweet que he puesto de la ampliación que has dicho. Yo me interesé, pero no fui candidato. Cuando vi el precio y el curro que era, me mareé y ni lo intenté. Ah, yo tenía entendido que Ibai dijo, oye, quiero entrar en esta vaina, por la plaza de S2V. Pero creía que sí que había estado un poquito más. O sea, creía que había estado peleándose un poquito más. ¿Vale? Que lo sepáis. Gente que ha preguntado en el chat, ¿pero por qué la plaza y de Monkeys, S2V? Y Monkeys, pónsela barata. Y Monkeys, ponle la plaza barata, Ibai. Depende, que a lo mejor la no gente la que mantienen. La gente que en el chat preguntaba por qué la de S2V y no la de BCN, bueno, es que la de BCN no es seguro que sea de BCN al final del flip. Pues no, que no sean de Superliga. Es que la gente se piensa que BCN o Imokis pueden vender la plaza Baxter tranquilamente y a lo mejor en un mes venden una plaza de ingreso, ¿sabes? Claro, trade offer. Esto es muy fácil. Claro. De hecho, esta noticia la hemos sacado ahora porque ya sabemos que S2V no puede descender. Si no, no la habríamos sacado. Hombre, por eso digo que la de BCN Squad aún no se sabe si está en juego o no. Pero a ver si no es un dato, súper relevante. Oye, pero a ver si está en primer año que viene. De hecho, yo tengo entendido que ambos clubes, tanto BCN como Imonkeys, tienen apalabrado algo el año que viene, pero tienen que quedarse en primera. ¿Cómo que BCN y Monkeys tienen algo apalabrado, sí, han dicho? Sí. Están en negociaciones, pero bueno. Ah, y creo que incluso… Escucha, y te digo una cosa. Creo que Astralis tiene algo apalabrado también. O sea, pues yo nunca pensé que diría esto, pero una negociación entre Monkeys y BCN Squad puede perjudicar a Monkeys. Nunca pensé que diría esto con Monkeys. ¿Cómo que entre? No, es una negociación entre ellos, con terceros. ¡Ah, vale! Hombre, ¿cómo van a negociar, entre ellos? De hecho, son entidades distintas. La que habla con uno y la que habla con otro. Claro. No, vale, no. Vale. Vaya, perdón, lo he entendido. Pues lo siento. Me por gustaba el más la idea, ¿eh? Lo siento. Qué tonto. Yo lo siento por la unión, ¿eh? Pero que entre uno que no tiene internet y el otro que no tiene gaming house, pues estamos jodidos, ¿eh? Por eso lo digo. Sería la casa sin com. Estamos pinchos ahí, ¿eh? ¿Quién tiene piscina? Dos plazas, ¿quién tiene piscina? Tres intentos de venda, ¿eh? Madre mía, uno de ahí se queda fuera. Es el juego de las sillas, ¿eh? Oye, una cosa importante. Esto también no habla muy mal de los equipos que han querido vender la plaza y no han podido. Perdona, no te entiendo. Sí, si ese 2 sube. ¿Quién no ha podido? Hombre, de BCN Squad nos ha dicho, a lo mejor estoy equivocado, que quería vender la plaza hace tiempo. Creo que BCN Squad estaba interesado en que el Barcelona se quedara con su plaza, pero finalmente no ha salido, así que es por eso que se ha cerrado ahora esto. Hombre, no, pues porque BCN, Squad no sabe si su plaza es de Superliga. Claro. Claro. Como la S2V ya lo es a 100%, porque no puede descender, pues… No, pero sí, yo esto lo entiendo y os lo compro. Lo que quiero decir es que me cuesta mucho pensar que toda la negociación con S2V se reduzca a… Bueno, tenemos plaza en Superliga, te la vendo, toma. Y las negociaciones con los otros hayan acabado todas y se ha roto. Todos cuentan con que van a estar. Y más sabiendo que el año pasado ni siquiera hubo. O sea, cuando empezase esto, veían muy remota la probabilidad de todos, ¿eh? La probabilidad de bajar para los equipos de Superliga la veían muy remota cuando empezasen las negociaciones. Ahora bien, la situación de ahora, de hoy, hombre, yo no creo que ni Monkeys ni en BCN Squad estén con la máxima tranquilidad del mundo. Me refiero a lo que dice Jordi, por cierto. ¿Cómo? Lo que dice Jordi es mi comentario.
Que yo me refiero a que cuando Vecen Squad tenía la plaza 100% asegurada porque no había descenso, en ninguna de esas ocasiones, y no han sido un split o dos, han sido unos cuantos más, no han sido capaces, bueno, a lo mejor se han sido solo uno o dos, porque luego estaba Origen. No, bueno, no, no sé cómo han ido. Es que yo no sé cómo eran las ventas. Es el segundo año este, ¿no? Quentin, yo imagino que será un poco la historia de clubes que piensan que si se queda en la plaza para el split que viene va a ser más cara. Clubes que piensan que quedándosela van a sacar más beneficio. Clubes que quieren tener un comprador particular porque, sí, tú imagínate la idea de trabajar codo a codo con el FC Barcelona es una idea que a muchos seguro que les atrae. ¿Sabes? Hombre, intentar sería, encontrar un buen vendedor. A cualquiera, eso. Vender un Clembe, un a alguien bien. No sé cómo funciona, ¿eh? A lo mejor también que no querían que perdiera valor. A lo mejor simplemente la quiero vender por 200.000. ¿Vale? La quiero vender por 200.000. Y de ahí no me bajo. Estoy perdiendo dinero, pero prefiero vender la plaza por 200.000. Que vender la plaza por 100.000 y dejarla muy barata, ¿sabes? No lo sé, no tengo ni idea. No, es que no sé cómo funcionan esas cosas, no sé cuánto dinero se han gastado, no sé cuánto han costado los equipos de BCN en un año. Son muchas cosas que no tengo, ¿sabes? Entonces, también hay que tener en cuenta que hay un dinero que no sé cuánto recibe al año cada club de eSports por participar en Superliga. ¿Sabes? No sé cuánto reciben. ¿Cuánto dinero reciben? 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20.000 euros al mes. ¿Es público esto? No es público, ¿no? Lo que ingresan los clubes por participar en Superliga no es público. No, eso no. Yo hablo de las ayudas y todo eso. Es que no me acuerdo. Antes había una palabra, si os acordáis. Hay clubes que se lo preguntas y te lo pueden decir más o menos. O sea, si claro, se quiere saber. Ese es el problema. Nosotros hay aquí mucha información. No vemos un duro. Claro, esto tú piensas, Quentin. Que más patrocinio. Tú piensas, Quentin. Que si cada club... ¿Qué opinará Messi de la Real? ¿Cuánto le podría entrar, Quentin? ¿Tú cuánto crees que le puede entrar a un club? ¿A un club de Superliga? Al mes. O al año, por participar en Superliga. Yo entiendo que en el caso de BC... A ver, esto es lo típico. ¿Cuánto ingresa G2 por la LECO? ¿Cuánto ingresa Excel? ¿No? Habría que mirar equipo a equipo. Pero... ¿Cuánto ingresa? ¿100.000 al año por participar en Superliga? Ni de coña, ni de puta coña, ¿no? Algo más. Yo es que... Más de 100.000 pavos al mes. Hombre, ten en cuenta los trabajadores que son y que algún beneficio tienen que ni tener. Ni de coña. 50. Usted, que hay que pagar... ¿50? ¿50K al año? Por la participación en Superliga. Es decir, por lo que Superliga... Ah, por participar. Yo por lo que hablábamos de ingresos totales. No, por lo que Superliga reparte entre todos. ¿Y te imaginas que está más cerca de 0 que de 50? No lo sé. Hablo para hablar. Es que no tengo ni idea. Voy a mirar que este es el típico momento en el que alguien me escribe para decírmelo. Voy a mirar. Creo que es decir por decir. Nah, nadie me lo dice. José Yanas Gaming se ha reído mucho en el chat. Preguntarle a Messi, a lo mejor lo sabe. No lo sé. Por participar 300.000 pesetas, pues poco es. No te lo imagines, Quentin, hombre. Yo tengo. No lo sé, yo calculo que. Para un sueldo baratillo, supongo que estará cerca de dar, ¿sabes? Yo quiero abrir aquí un melón en este aspecto, ¿vale? Pero entonces, ¿puedo? Claro. A lo mejor nos funan en algún club. Si tú me das permiso, lo digo, y si no, Igual. ¿En qué club no te van a funar, ¿en bro? ¿Qué club no nos funan, Quentin? Ya, bueno. ¿El que gana? ¿En el club que gana no nos funan? Ah, buena suerte. No, en el que gana a veces también, ¿eh? Que lo que quiero decir... Y con esto me callo un rato. Tú imagínate. Bueno, tiene que ser no ser mucho, porque hay equipos que primero tienen a los jugadores en las condiciones que tienen. Hablo de salarios, gaming house o no, etc. Luego hablo de otros que si no están compitiendo ni siquiera cobran. Entonces, con esa perspectiva, es que aquí pensamos que a lo mejor es un gran negocio y a lo mejor el concepto startup incluso está por encima de la realidad de los eSports en España. Pero... No lo sé. Quentin, a lo mejor se funan. Puta mierda, la gente lo sabe. Pero como dijo Florentino, todos contra esformaníacos. Yo estoy 100% seguro de que muchos clubes no tienen ni idea de hacer las cosas.
como diría Florentino sobre los pormaníacos, estos dos son tontos y no de ahora. De que, pero si esto pasa, estos son unos hijos de puta. Pero esto pasa, Yo creo que la mayoría de clubes no tienen idea de hacer las cosas y se salen y dicen, no, no es que yo no sepa hacerlas, es que es culpa de los eSports. Bueno, yo tengo otra opinión. Pero que contratar… ¿Cuánto hay que aprender en ese sentido de NA, Bueno, los atracos que pegan ahí a los sponsors y cómo… Florentino, Florentino sobre NA, no diría… Los de TSM de hambre no se mueren, Aunque ¿tú quieres que te cuente un secreto? Joder. Si nosotros fuéramos norteamericanos en este mismo programa, a lo mejor cobrábamos 10 veces más cada uno. Sí, posible. Claro, hombre, no me jodas. Así somos. Claro. No, pero es que no es un atraco, es como… La semana que viene a NA. A ver… La semana que viene a NA. Nos vamos para allá. Todos. Claro. Nos vamos a atracar. Claro, vamos a mudarnos. Nos mudamos, lo hacemos en España. O sea, si en NA también hablan. Ya, pero tendríamos que verlo. Tendría que ser en inglés. Nos tendrían que a ver, que hay un tema importante: que lo importante no es hacerlo en español, es de donde nos vendía la gente. Y claro. No nos ven desde Estados Unidos haciéndolo allí. Claro. Es la gracia. Con el horario de allí, Quentin. Todas, que nos verían los mismos espectadores que tenemos hoy. ¿Cómo haría el mismo canal y la misma hora? Y en Estados Unidos, ahora son las 7 de la mañana, ¿no? 7, 8 de la mañana. Mira, depende del sitio, Juste. Depende del sitio. Si es Los Ángeles, son menos 9. No. Hay que hacerlo horario prime time como hacen con las series y las pelis buenas. Horario costa este. Claro, pero si es Boston o Washington, creo que son menos 3 o menos 4. Son 6. O sea, la diferencia mínima con NA, Costa Este, que es Nueva York, son 6. ¿No? Costa Oeste, es LA, son 9. Pues sería Juste un inicio a las 9 de la mañana, good evening, como diría. ¡Hostia! El probable. Para una bienvenida a las 9 de la mañana. Pues, ya es por la mañana, no quede rebrandeado de first of all, good evening, me parto. Aunque no sea. Aunque ya sé que good evening es buenas tardes, pero me la suda. Hay que hacer algo. No, no, para una Yemery, las 9 de la mañana ya es good evening, Ah, pues entonces compramos. Llevas toda la noche ya full de drogas. Y a las 9 de la mañana es bastante good. Ahí, Juste, no haría falta que te hicieras rebranding, Ahí seguía no sé siendo Just hablando. Whip on Air. ¿Puedes mirar a cámara en plano general tú solo y decir good evening? Y señalando, por favor. Sí. Es como señalando cómo. Señalando que diga good evening. ¡Yeah! Como si estuvieses en una rueda de prensa. Pero ¿por qué tengo que hacer yo estas cosas? Que haga como la M la larga. Pero si lo digo un montón de veces, lo de good evening. Puedes hacer good evening. ¿Cómo? Ese no fue el que luego hablaba. Ese no fue el que luego hablaba en francés. Sí, me gustaba más. Cuando vi el francés me gustaba más, la verdad. Unai Emery, un crack. Pues, me gustaba ahora más. Está en el Villarreal. Sí. Ah, sí. Ganó la Europa League. ¿Qué idioma hablan allí? Sí. Sí. El que diga el Mercadona. Hablan el sí. Cuando Unai Emery saltó hablando en francés, el primer comentario de YouTube era de un francés que decía: soy francés y no he entendido nada de lo que he dicho. Es verdad, pero Juste, tú subiste en Francia, oye, ¿no? Pero que estás caqueándose. Juste, venga. Que diga el good evening. Que alguien te pregunta algo y tú dices: good evening, yeah. Pero es que no sé qué decirlo. La pregunta no hace falta, Marc. Pero que no, que alguien. Como que te imagines que te dicen buenas noches, tal, no sé qué, y tú dices: good evening. Pero si lo he dicho 50 veces. Ya lo he dicho 50 veces. Hola. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah. Good evening. Good evening. Ya está, lo digo más veces. Sí. No, ¿cómo que sigue? Sigue. Y usted que solo quedan una hora y dos minutos. Pero sigue. Marc, no. ¿Sabes lo que va? Lo que hay que hacer es. Tiene que decirlo todos los días con poleras distintas para luego hacer el recorte. Hostias, para hacer un vídeo nuevo. Mañana te lo pido, Juste. Vale. Good evening con cada polera y así al cabo de bastante tiempo tenemos. Para terminar con ese tema. ¿Sabéis lo gracioso de esto? Que de un tema de mierda llevamos 10 minutos, luego necesitamos algún equipo para hablar y rellenar el programa. Tal cual, iba a leeros un comentario en el chat de Esther J. que dice: luego dicen que rellenan con Giants. No sé qué es. Claro, luego hay que rellenar, bros. Venga, tírate eso. No sé quiénes son, la verdad. Mañana te lo recuerdo. Por cierto,
Veo que hay dudas, veo que hay gente en este país que no comparte nuestro contenido. Supongo que no nos llaman. Supongo que mi nombre no está lo suficientemente en inglés. Si me llamara. Tendría que ponerte Unjustified. Si me, si, claro, me tendría que haber puesto Unjustified. Entonces, en ese caso, supongo que sí que habrían compartido la noticia. No pasa nada, ¿eh? Tenías Facebook antes. Oye, ¿alguien me puede explicar el arroba? ¿El arroba de esto cuál es? A ver, ¿se me han perdido? Ah, espera, seguro que tiene que ver con esto. A ver. Unjustified, ya está. Esto es periodismo en directo, chat. Vamos a ver. Un saludo al de la variedad. Yo lo intuyo, pero de no Juste. De Juste. /Juste. /Juste, claro. Si fuera otro, pues 50 RTs, tal. Pero bueno, no pasa nada, ya estamos acostumbrados. Lo que sí quiero decir es pero que. ¡Pero ya robas! Le doy. Roba. No. Le doy un 99% a esta información, ¿vale? Se viene recogidita épica. Let's go. ¡Ay, falló el 1%! Ah, el vato que se acoge al 1%. Como el de, como, eso es como el 1% de origen, ¿no? Una cosa así. Más o menos. 1% la de origen. Este ¿sabéis era... que anoche Toad me dio por volver a ver ese programa en Corea? No sé por qué acabé ahí. Y... ¿En Corea? ¿Ayer acabaste en Corea? Joder. No, el programa de no Corea. No hay huevos de ir a Corea. Vaya fiesta, ¿eh? A comer. Vaya puesto, fiesta, Quentin. El Corea. El streaming este donde aparecemos galletas Ibai y yo, que presenta Ibai de hecho, el momento de yo no quiero participar en esto, no tengo ningún problema. Es espectacular. Ya, pues no estaba. No, pero a lo mejor lo vería. No sé. ¿Cuándo se va a contar la anécdota de Corea? Nunca. Jamás. Siguiente pregunta. Nunca. ¿A los 5.000 subs? Marmorote. ¿Por no, qué porque no es mía. Comercializar? Claro, es que... Claro. Yo en mi canal, por 5.000 subs, todo. Puede. A ver, lo comercializo en mi canal. 5.000 subs en mi canal, dinero. Yo lo cuento. Claro, este es el tema. Yo no, ahí no voy a entrar. Yo le doy bastante validez a esto. La temporada que viene vamos a tener, creo que a dos o tres organizaciones nuevas. Y una de ellas va a ser el Fútbol Club Barcelona. En Superliga, dices. En Superliga, ¿vale? Ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema o no? Ilusionado. Esto. Sí, ilusionado. Yo tengo una pregunta. Esto, claro, entiendo yo que si hay dos o tres marcas, son claramente mejores que las que hay, ¿no? Como este es el caso de una de ellas. ¿O no? Algunas pues... no lo ponen muy... Algunas, no ser, Quentin, por lo que sea, no lo ponen muy complicado, ¿eh? A ver. Bueno, esa es tu opinión, basta. Vale. A ver, hay algunas marcas que en difícil no lo ponen para ser mejor, ¿eh? Es bueno, pero ¿me podéis decir que sí o no? Ya está, no sé. ¿El club de Casemiro va a entrar comprando otra plaza? Grande Case. Sería increíble Case, ¿eh? Carlos Enrique. No me ha llegado buena info de eso, ¿eh? Okay. No, es broma. True. Bueno, ¿o no? True. ¿Quién sabe? El Barça y Casemiro, ¿eh? En Superliga, las dos Españas. Es que... ¿Quién sabe? Case Esports contra Barça Esports. El debate. El derbi. El clásico. Pues entonces los de Casemiro serán unos leñeros y los otros serán... ¿Van a poner la misma camiseta fea que los del fútbol? No lo sé. ¿Los de Barça Esports tienen una camiseta con un escudo propio o no, tienen...? No, dicen... Oye... Lo dirán porque no ha gustado la camiseta de este año del Barça. Vale, pero a mí, pero es que en el Valencia la secundaria es la polla. Disculpadme, pero en el Valencia era el escudo era diferente. El escudo era diferente. En el Barcelona, ¿cómo es? Y estuvo Lozano. Yo lo que he visto en el Barça, Juste, es que siempre que he visto otra disciplina, mira, rollo atletismo, waterpolo, fútbol sala, el escudo era el mismo. El escudo es el mismo. Y he de decir que a mí no me gusta la camiseta del Barça, cosa que todo el mundo puede suponer. Vale. Pero, desde luego, tener eso aportaría o debería aportar un huevo, en mi opinión. Frenetic tiene usa la equipación del Barça normal y corriente, ¿eh? Vale. Y el Twitter, como dice Gax, es la misma foto, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Oye, Toad, me alegro. Toad, ahora que lo he puesto por el chat, si entra Case Esports, Toad, ¿sería Bordalismo? Puede ser, ¿eh? Mira, vosotros pensad... Pensad que además... Os digo, la última noticia es que a lo mejor Casemiro más 80 millones por Mbappé. Igual no lo tenemos ni en el Madrid.
No. Casemiro y 80 millones por Mbappé. Se está explorando también eso, ¿eh? Le gusta bueno, Neymar, pues yo, le gusta gracias, Ramos. Gracias, Casemiro, por todo. Buscamos no, Quentin, no digas eso. Hay que hacer el programa de fútbol para que no le dé a Justin de Ramos. Pero si luego día. Me vais a empezar a decir que Haaland es mejor que Mbappé con vuestras chorradas habituales, por favor. Cada uno tiene duele opinión? Que sea así. O sea… Venga, empecemos. Haaland o Mbappé. Toa, tu opinión. Bueno, ya empezamos. Bueno, el que más cerca está ahora mismo que es Mbappé. Ya está. Que no vaya a llegar. Vale, no encuesta, ninguno. Que hace mucho que no se hace. Es verdad, ¿eh? Hace mucho que no va a haber Haaland en Mbappé. Haaland en Mbappé. Haaland en Mbappé. Los que dicen lo de Haaland, a mí me flipa porque Haaland… Bueno, da igual, da igual. Quentin, ¿qué no hagas eso. Haaland cuéntalo. De la red. Quentin, no, 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 cuéntalo, Quentin. Es que Haaland es una super joya. Evidentemente es un crack, ¿eh? No quiero decir mucho más lo contrario. Pero es que hablamos de un tío que mete goles en una competición donde… ¿Cómo se llama el mi amigo Jovic? Se hinchó a goles en el Hamburgo. Aquí se ha comido una mierda. ¿Cómo se llama el que este año ha metido como un si, carro? Como si la liga francesa como fuese si buena. Si juegan en la liga francesa, por lo menos, ha ganado un equipo con eso el Paris Saint-Germain. Sí, ¿qué quieres por que te primera diga? Vez en cuántos años. Bueno, pero ha pasado. Andrés Silva, gracias, chat. Andrés Silva, otro tío que se ha hinchado a goles. Más que Haaland. ¿Cómo se llama el tío este? Evidentemente Lewandowski. Tío este, Lewandowski. Luego, luego hablamos de la liga francesa. No, es que la francesa es una… Resulta que el Bayern ha llegado más lejos que el París. Ah, no, que le eliminó. Perdón. Debe ser que estoy yo borracho, ¿sabes? El único equipo de Francia. A ver, que mereció pasar el Bayern, también te lo digo. Pero… ¿Cómo? Hombre, el Bayern jugó mucho mejor que el París en la idea. Bordalismo, de correcto. Ventajismo. Ya he dicho todo. Ojo, ya he dicho ojo, todo, ojo la encuesta. Jala por un voto. ¡Bravo! ¡Por un voto, jala! ¡Vamos! ¡Let's go! El año que viene por 75 millones, Quentin. Sí, soñamos. Y Mbappé gratis. Ojalá. Los dos. Y Mbappé no, gratis. ¿Sabes quién iba…? ¿Sabes quién iba a fichar? ¿Sabes quién iba a fichar a Haaland? La cara de Juste de Joan Laporta este verano. Aquí lo tenemos. Mbappé, sí, Mbappé, cuando le han Mbappé dicho que los 200 dicho, millones, ha dicho, bueno, pues 400 millones. Mbappé le ha dicho a Pochettino que no renueva. Información, cierto, que no opinión, ¿eh? Por cierto, ¿qué más lleva a la gente que le lleve la contraria, ¿eh? En el chat. No, bueno, como, no como a ti, ¿verdad? Que te gusta mucho que te lleve la contraria y no te tiltea. Nada, a mí, nada. Menos mal Morote el que quiera. Se me tiene una manía desproporcionada. Este es un Tolili. A Morote se le hace bullying y no lo sabéis ver. Ya lo veréis. Es verdad, es verdad. Lo dijo un chaval en el chat, ¿eh? En los comentarios de YouTube. En los comentarios de YouTube. Me parece un bombazo. Es verdad. ¿Alguien me puede darle permiso para mutearle, por favor? Me parece… No. Solo voy a decir que esta noticia me parece un bombazo. ¿Vale? Es un bombazo. También te digo, Juste, ¿esto influirá algo en lo de los eSport Awards? Perdón. ¿Cuántos retweets tiene tu tweet del otro día? Vamos a investigar. No lo conozco, no lo conozco. No, no, ya lo miro yo, no te preocupes. Injustificado. A ver. No conozco, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco. 164 retweets. Bueno, gente, si esto lo hubiera puesto alguien inglés, rollo. Bueno, no voy a decir nombres. 3.000 retweets españoles. Alejandro, Alejandro, ya te lo he dicho, Alejandro. Nada. Si fuéramos, otro medio en inglés, yo qué sé, Sportmaniacs, pues tendríamos mucho más. Pero como no pero somos no americanos, no de como no somos americanos ni hablamos en inglés, pues no nos da a reter la gente, porque la envidia, la envidia hay mucha gente que la traduce en ignorancia. Pero española, ¿no? Está. Quede claro. Claro, claro. Pues, sí, la envidia España, mucha vale, gente vale, la traduce. Vale, vale. La envidia mucha gente la traduce. Y dentro de dos días habrá un medio que da la casualidad que habla en inglés con sources. Y es como exclusive sources. Y es como, es bueno, ok, pues ya está. ¿Puede ser que nos estén haciendo la que hace Josep Pedrerol? Good evening. Exclusiva de la gente. Good evening, gente. Pero ¿qué ves ahora con Pedrerol de eso? Vuelve a sacarme un caso, Marmolote. Un caso. No, no. Es que me da gracia. El otro día estuvo dos horas buscando. Encontró cero. Que no le toquéis a Josep. Qué pesado es, qué pesado Marc, es. Muy pesado. Josep es sagrado, ¿eh? Vamos a repasar el fin de semana porque está la cosa en la LEC bastante calentita. Antes de nada, lo que vosotros tenéis calentito es vuestro Prime. Dejadlo por aquí. Si queréis más información, más periodismo de calidad, más, más exclusivas, más rumores y más entretenimiento y más facts. Y cortar a esta gente que da mucha pereza. Da mucha pereza a esta gente, ya los voy avisando. Has quedado retratado.
Y ahora el cartel. Sí, sí, así, así, así. Mantén la... ¡No, no, no! Necesitamos un cartel de retratada. Mantén la mano en la frente. Y usted ha apesumbrado. Todos los que os suscribís ya sabéis que entráis en el sorteo de un montón de cositas. Estamos hablando de dos monitores, de un par de periféricos y de dos tarjetas de RPs. Y lo único que tenéis que hacer es... suscribiros en este canal. Vamos ahora, con tranquilidad, a hablar... Con tranquilidad, que nos quedan menos de 50 minutos de programa... Y tenemos que hablar, pues, de cómo está la clasificación y de los partidos de la LEC. Primero, en primer lugar, en la competición está Rogue, con 11 victorias y 4 derrotas. Luego tenemos un triple empate. Mad Lions, Fnatic, Misfits, con 10 victorias, 5 derrotas. G2 Esports, 9 victorias, 6 derrotas. Y estos son los 5 equipos que por ahora tienen asegurados los playoffs y que, por lo tanto, se podrían meter en el Mundial de League of Legends de 2021, que vuelve a ser en China. Luego tenemos Astralis, Excel, SK, Team Vitality, estos 4 equipos que tienen todavía posibilidades de colarse, ya lo sabéis, damas y caballeros. Estos chavales, a lo mejor, existe la posibilidad, puede ser, que se cuelen en playoffs. Solo hay una plaza y hay 4 candidatos. Salke no tiene ninguna posibilidad. El equipo que tiene menos posibilidades para colarse de todos ellos es Vitality. El que más tiene posibilidades es Astralis. ¿Por qué? Por un tema de enfrentamientos, aunque solo hay una victoria de diferencia entre ellos. Quedan 3 partidos. Falta probar un poquito a ver qué sucede, pero podría ser, tal y como yo dije en 1927, Astralis Playoffs. Pero esto no es lo que quiero comentar en el día de hoy. Quiero comentar los resultados que tuvimos el otro día en la competición. Excel, viernes 23 de julio. Excel se llevó la victoria contra el equipo de Salke. Misfits ganó a Vitality, Mad Lions, Astralis, G2 a SK y por último Rogue venció a Fnatic. Si no me fallara por aquí. Tenemos predicciones corregidas, bueno, si no me equivoco. Rogue venció a Fnatic. No sé, Inspired, sí. Alejandro, tú dijiste que este partido no te gustó, no te pareció bueno. ¿Qué os pareció? ¿El de Rogue contra Fnatic? ¿Qué os pareció el Fnatic contra Rogue? ¿Qué os pareció? No, baño, pues hay que ver los 10 minutos de Inspired y los de Wipo y los comparas. Ya está. Fue una, lo que llamamos un gapeo selvático de los muy interesantes. Pero no fue ese que no me gustó. El que no me gustó fue el Misfits G2. Es verdad, fue una turra espectacular de partido. Pero el G2 Misfits. Que aprendan del espectáculo de NEA. Ahí los machos de Wig sí que hay de todo. Por cierto, otra cosa. Ya en mi, como no solo veis los lunes, en mi trifulca particular, que gente de la emisora la conocerá, igualito el Ceres de Mikey X de la semana pasada que el de Jerisano que perdieron este finde, ¿eh? O sea, igual. Correcto. ¿Cómo desarrolla? Sí, que a día de hoy Mikey no tiene nivel para estar en G2. O sea, hablo de nivel para estar en un equipo que aspire a ganar el split. Mecánicamente, de detalles de juego, de gameplay los tiene, porque evidentemente el tío sabe un montón, pero de que no se le ve fino. Salvo el último Pero esas son dos cosas diferentes, Quentin. Yo creo que Mikey ha demostrado, o Mikey ha demostrado muchas veces merecer estar en G2. Otra cosa es que esté en un momento de forma de mierda. Pues eso, ¿y de qué me sirve el pasado? O sea, si es Caps, vale, pero hacemos entonces no aquí, puedes decir no tiene si nivel, es Caps, porque ha demostrado si que es Caps, tiene nivel. Hacemos un tema de si es el peor en medio del Alex, sacamos estadísticas tal, y si es de Mikey, no puedo decir lo mismo. Que yo no saque ese tema. Bueno, pero se debatió hoy, nadie dijo que vaya tema sacado. Hombre, ¿se debatió el qué? Perdona, ¿se debatió el qué? Hace aquí una semana y media… En la propia LEC. Que sí, si no estoy diciendo por Juste, lo que quiero decir es que aquí hemos debatido que Caps estaba en un nivel horrendo, que Bunder no juega, no sé sí, qué, y pero no puedo decir pedido, que Mikis ¿sí? es hoy el peor del equipo. No me fastidies, vale, hombre. Y a pesar del nivel de mierda que estaba dando Caps, ¿a que nadie se ha planteado que Caps no tenga nivel para estar en G2? ¿Cómo que no nos hemos planteado? Eso lo dirás tú. Yo aquí no lo he escuchado, al menos mientras yo estaba aquí. Un poco sí, lo que sí que hemos dicho… O sea, sí que hemos dicho que ahora mismo… Que no estaba al nivel. Yo creo que sí que se ha dicho que no estaba al nivel. O sea, no es que esté en una forma de, que esté en un punto de forma horrible. No hay duda. Cambiárselo. Pero si se llegó a decir de cambiar a Reckless. Claro. Que no pasa nada porque no se llegó. Haya dos o tres semanas, o las que sean, que esté jugando como la mierda. A ver si no se va a poder decir. Y era Caps en su día. Una cosa no quita la otra. Ahora Mikix está jugando mal. Correcto, mal, muy mal. Que no es, mal. Que no es nivel de campeón. No, es que lo que de campeón, diciendo, efectivamente, claro. Lo que no sabemos, porque no tenemos la bola de cristal, es si va a llegar la semana que viene y va y luego a jugar en el playoff. Puede ser, pero claro, hoy, claro, estas claro. Dos, tres últimas semanas, y bueno, todo el split,
Con el Rakan, el ulti de la última pelea, fantástico. Pero quitando eso, en general, mal. Es decir, tú piensas que de Mikis lo que se destaca del Thresh fueron las linternas. ¿Desde cuándo coño se destacan un Thresh las linternas que tiras? Eso es una mierda. Es que sí, no sé. No dio un gancho. Dicho esto, cuando Jairizar juega mal, es un coin flipper, intisag, no sé qué. Mikis, o sea, no, es que es el mejor, no puedes decir literalmente nada. Literalmente, vale. Las últimas partidas de Mikis es que son literalmente las de Jairizar cuando tiene época rara. Porque Jalisan, ¿cuántas veces ha tenido temporada regular de decir está inteando? Hombre, está inteando, y de decir, momento decisivo, equipo, yo el primero, minuto claro. 35, te hace el engage de su vida y gana la partida. Pues eso fue Menkix. O sea, la partida de Menkix fue raruna, tal, pero luego es verdad que te gana la partida. ¿Te compensa? El otro día sí, otro día pues igual no. Pero en general, yo creo que el nivel no es el del Menkix de siempre. Tampoco creo que nadie por eso vaya a decir que haya que peinarlo. Coño, es Menkix. Pensamos que llegará y mejorará en playoff como último split. La mayoría de veces. Pero como el suyo, el de Vander y a este paso, espérate que no sea el de Caps también. No lo último sé. Split. Mientras habláis. Como está ahora, sí, pero a lo mejor. Claro. Mientras habláis de Fnatic y ¿Puede pasar? Mientras Control me pone. Mientras habláis de GeoDice y demás, quiero hablar un poquito de Fnatic, que ha tenido un 2-0 esta semana y me gustaría preguntaros por qué. La primera partida fue Fnatic contra Rogue. Yo creo que el principal problema de esta composición. No me termina a mí de convencer, o sea, no le veo mucho el punto fuerte a la composición de Fnatic contra la que tiene Rogue. Creo que la que tiene Rogue está bastante bien. De Hutchinson abierto me parece una locura. Kalista, lo comentaba el otro día Mauro por privado, que dejarle Kalista a Hansama creo que es delito y es una línea lo totalmente. Lo hizo mal Lions el sábado, eso, ¿eh? Es correcto, lo dejó abierto. Tiró la partida a Rogue, como siempre, no. Contra Mad Lions. Es totalmente bully, pero. Qué preocupante es que el mejor equipo de la LEC tenga un midgame tan malo, ¿eh? O sea, es. No, qué preocupante es que el mejor equipo de la LEC siga teniendo el mismo fallo. Se acojona contra Mad Lions. Año y medio después. Es que se acojona contra Mad Lions. Pero. Es increíble. ¿Qué problema le veis vosotros a Fnatic el viernes? Yo le vi un equipo que estaba un poquito. Que no tenía clara la estrategia y que se vomitaron un poquito los primeros niveles y que a partir de ahí el equipo de Rogue es muy bueno haciendo snowball y ya está, que haya más drama en ese sentido, ¿no? Yo ni siquiera entraría en eso, yo entraría en que Spire dijo, ¿qué hace Wipo? Minuto 2.30, va al rojo, le invado, lo mato. ¿Qué hace Wipo en el 4? Viene medio por detrás, le espero en el seto, lo mato 2-2, hacemos doble kill. ¿Qué hace Wipo cuando sube el passing minuto 7? Ah, va por aquí, vale, me espero en el rojo y le ganqueo por detrás. Le pilló tres veces, tres kills. Esa partida es jungla ya está. O sea, y el Goldin, por cierto, 2-2 muriendo también. Primera sangre, minuto 2. Pues bueno. Sí. Mira, aquí está, la que te digo. 2.30, no, 2.45. Además, sí. Es que sin visión. El tío entra directamente en el seto sabiendo que está ahí. O sea, ¿tú consideras que Rogue aprovechó muy bien, que sabía que tenía a Wipo delante, para hacerle la trameadiña, ¿no? Pero no Rogue como equipo, sino que Inspire estudió a Wipo y dijo, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, pero también creo… También, pero todo, también te lo tienes… Tienes prio… Claro. Vale, claro. Te lo puedes permitir porque todo. Tienes prio Miribot, vaya. Creo, sí. Yo creo que mérito de Inspire, pero es un plan entero de… Yo creo claro, que es un plan, ¿eh? Y que como bien dice Toad, los picks ayudan, que le dejen Kalista, que le dejen Xin Zhao. Por supuesto. Estamos 100% de acuerdo. Y luego Fnatic hace una cosa muy trufera, que el TP. Como bien dicen en el chat ahora… No, el TP no. La jugada de nivel 1 de Niski… Que se espera en Boldin, no sé muy bien a qué, y llega a medio con un minion perdido. Mm-hmm. Entonces ya solo con eso regalas la línea al TF level 1-2-3. Mm-hmm. De prio, digo, ¿sabes? Pues habrían scouté algo y les ha salido mal. Luego, ¿qué es eso? Con el Xin Zhao así no puedes pelear, o sea, es imposible. No puedes hacer ningún tipo ni de escaramuza, ni de teamfight, ni de nada. Pierdes todos los 2-2, 3-3, lo que quieras. Y con la Kalista es no boleando. Es que es gratis. O sea, esa partida, yo, sinceramente, si. Porque es Rogue y sabes que se puede vomitar. Pero según mata a Wipo, es que es GG. Sí. Pero ya no según mata a Wipo. En el momento en el que mata a Wipo y con todas las demás circunstancias, ya tal. Pero es que creo que un minuto más tarde tienes el TP a bot de Adam en donde se muere Adam. ¿Sabes? Que es un poco como. Bueno, está el equipo de Fnatic. Está el equipo de Fnatic. Está el equipo de Fnatic intentando hacer cualquier cosa porque sabe que tiene que intentar sacar Snowball y dejar atrás a las líneas de Rogue. Entonces, en ese momento será cuando Fnatic gane. Pero como Rogue se ponga un poco por delante, va a ganar desde el minuto 1 hasta el minuto 40, como mínimo. Y ya, pues, poco va a poder hacer. Yo hay una cosa que no entiendo de Fnatic
y es por qué Adam tiene el papel de jugar full support y para las otras líneas. No, no sé. Hace mucho roaming medio para sacar ventaja. No me parece mal, ¿eh? Lo que... Que no creo que vaya en el estilo de él, pero... ¿Pero no ves que es simplemente algo agresivo? Por jugar agresivo y ya está. Yo eso no lo veo. No, lo veo no, que no es una crítica. Que lo que quiero decir es que no hay ningún otro equipo en Europa que tenga ese estilo. Y que me sorprende que, bueno, con el perfil que tiene el de carry, digamos, juegue para dar prioridad a otras líneas o dar ventaja, ¿no? Simplemente eso. Mira que tiene una línea de mierda Adam prácticamente toda la partida, pero es que luego las teamfights, incluso con las ventajas, las juega bien el tío. Pero es que creo que está muy Y aquí Odoamne top 3 top laner del mundo, buen gancho, por cierto. A mí, de Adam, luego lo veremos, supongo, todavía mejor en el partido del sábado, ¿eh? O sea, una locura. Vamos a ver el partido. Perdió lo que tú quieras, pero Adam es que es world class. Y Adam es muy potencial. Bueno, Adam es muy bueno. Tiene ese potencial, al final llegará donde él quiera y donde... A ver, como cualquier jugador rookie que es bueno de verdad, que lo demuestra rápido, varias, por cierto. Varias cosas que hay que anotar, ¿vale? Partido Fnatic contra SK, en donde Fnatic va ganando hasta que pierde, ¿vale? Va ganando... Hay que hablar del draft sobre todo, ¿no? Del planteamiento. Claro, aquí, pero yo quiero también comentar dos circunstancias. La primera, Fnatic ya está clasificado, ¿vale? La segunda, dijo Yamato Cannon que estaban un poco drogados por culpa de la vacuna. ¿Puede ser o me equivoco? Sí, pero como es... Sí lo dijo. Pero como es Fnatic, no se pondrá de excusas como de Mad Lions. Se dirá que han jugado de puto culo, que vuelven a tener... No, yo lo señalo. Yo lo estoy señalando. No, tú sí. Hablo de la comunidad. Pero la comunidad... Es curioso, yo, por ejemplo, que todos los días hay excusa, ¿eh? Ah, por cierto, Trend del High, gente. Trend del High. Venga, una suscripción. Venga, que alguien regale 20 suscripciones, gente. Que alguien regale 20 suscripciones. Y 20, como que no quiere la cosa. Venga, 20 suscripciones, que las vea yo. Fnatic contra SK. Enfric, ¿tú que eres tan listo? ¿Qué pasó en este encuentro? En donde tenemos Rengar. Tenemos la Jinx. Bueno. Jinx con 3 está bien. ¿Qué pasa en esta partida? Que al final pierde el equipo de Fnatic. Capachao. Básicamente se pone por delante Fnatic con bastante facilidad, jugando mejor el early game que SK. SK intenta contestar cuando no debería intentar contestar, debería intentar tradear, pero intentan contestar. Lo acaban perdiendo. Eso le da mucha ventaja a Fnatic al principio, pero luego Fnatic sigue pegándose y sigue grideando una y otra y otra y otra vez, persiguiéndoles hasta el puto infierno. Les estaban persiguiendo todo el rato y me quiero pegar y aquí yo le gano esto 1-2 y de repente no. Empieza a pillar shutdowns SK, empieza a recuperarse y cuando Fnatic quiere volver a jugar, digamos, medio en serio, pues ya es tarde. Ya es tarde porque el game se te va a tomar por culo. Para mí, entre comillas, troleadita a Fnatic, pero hasta cierto punto. Porque parece que siempre que alguien va medio líder de la LEC o tal... Este podría ganarle a no sé quién. Este, en verdad, acaban de hacer puta mierda porque han troleado o porque el jueves pasado comió un trozo de pastel esto. Mal estado. O sea que todos los días hay excusa, gente. Todos los días hay excusa, no pasa nada. Todos los días pasa algo, no pasa nada. Pero para mí, hay troleadita de Fnatic de verse muy por encima y de ponerse a perseguir. Y luego hay también una parte de Fnatic se pega por todo, Fnatic quiere ser agresivo. Y muchas veces toman malas decisiones. Es que no, porque no es de hoy, que los días que ganaban también había muchas veces donde tomaban malas decisiones. Y cuando tomas tantas decisiones, intentas jugar high tempo, intentas aprovechar todas las ventanas, hay veces que te equivocas. Si no eres muy bueno, hay veces que te equivocas. Y Fnatic, pues cuando se equivoca más de lo que acierta, se va a tomar por culo. Ya está. Es que no. Pero eso le pasa a todos los equipos de Elite realmente, ¿eh? O claro, sea... pero el problema sí, porque es los equipos ahora mismo de Elite que acaban ganando. Claro. No te hacen más errores, pero, que aciertos. Yo insisto, es lo que comenté con Quentin en la emisora. Para mí el camino para el final. Realmente sí que llegar a ser un equipo de élite. Te hace comerte de estas. Tienes que jugar así y en el proceso te vas a estampar muchísimo. Tampoco tienes la garantía y no tiene por qué pasar que Fnatic claro. Llegue a serlo, ¿no? Que Fnatic llegue a perfeccionar la técnica y estompee a todo el mundo. No tiene por qué pasar. Pero desde luego, si tú quieres aspirar a ser campeón del mundo, llegar finales, semis incluso, tienes que ir así, o sea, tienes que ir a jugar. Porque lo que hace Rogue de meter el autobús y, bueno, sí, buen early game porque tenemos un jungla espectacular, pero luego tampoco seguimos presionando ni sabemos lo que estamos haciendo en el mapa, eso, como ha dicho muchas veces Enfric, para llegar a ser un equipo importante a nivel mundial es prácticamente imposible. Y yo alabo que Fnatic quiera jugar así,
El problema es que le falta todavía mucho. No puede ser que te mueras, que pierdas la partida dos veces por ponerte a limpiar un ward en la jungla rival que no viene a cuento y luego Wipo se meta 2 contra 4. O sea, ese tipo de cosas no tiene ningún tipo de sentido. Pero cuando tú dominas ese estilo de juego, de jugar high tempo, de estar constantemente haciendo cosas en el mapa, de aprovechar las prioridades que tienes, porque drafteas también para eso. Estás jugando Twisted Fate para moverte, estás jugando doble global para estar constantemente diveando. Un personaje en top que puede pushear también. Es decir, el plan es ese, la idea de ejecución es estar constantemente haciendo cosas, el problema es que es infinitamente más difícil jugar así que hacer lo que hace Rogue. Que hacer, pues eso, ponerte a escalar un personaje que luego, pues, la comp de minuto 30 la vayas a ejecutar fácil, porque eso lo puede hacer prácticamente todos los equipos. Y Excel, por ejemplo, lo hacía incluso con Dan. Entonces, yo creo que tiene mucho mérito, hay que ser valiente para jugar así, creo que es una apuesta arriesgada, yo creo que era el plan de Fnatic desde el principio, es decir, este año está jodido, tenemos el roster que tenemos, la circunstancia tal, si queremos realmente hacer algo, tenemos que jugárnosla y aspirar a lo más a alto. Lo que salga. Y bueno, yo de momento creo que va más o menos bien. Yo creo que han superado las expectativas de todo el mundo. Hombre, nadie diría que iban a pelear por ser primeros, ¿eh? Al acabar la regular season. Y si terminan de pulir este tipo de cosas, pueden ser un candidato eso, pues como han sido otras veces, de no creo que ganen el Mundial, porque tampoco creo que haya tantísimo talento en ese roster, y hay equipos que juegan mejor que ellos y con más talento, que deberían ganarles, pero eso, para poder llegar a Worlds y competir y pelear con un equipo, con un proyecto, que parecía que no iba a ir ni al Mundial, cuando acabó Primavera, sí, sí, pues yo creo que bastante bien, y yo alabo eso, yo alabo la valentía. De todas formas... Siguiendo la idea de todas, yo compro mucho lo que dice Mindfreak, que lo contará él mucho mejor que yo, lógicamente, de que este equipo el problema que tiene es que en Bow 1 bien, pero en Bow 5 habrá que verlo, ¿no? No, pues como Rogue. Pero es que Rogue en Bow 5 lo hemos visto. Y yo no tengo ni idea de Fnatic en Bow 5, Tengo cero idea. El Bow 5 de Rogue fue el mejor en Primavera, hasta que en la final pues decidieron regalarla. Ganó Mad Lions, sí, sin duda. Pero tienen que aprender a jugar midgame. O sea, en midgame son muy malos. En early game son excelentes. Le tengo cero fe a Rogue. Porque es un equipo que, como siempre digo, lleva jugando a lo mismo con los mismos fallos año y medio. Me da igual me da igual la peña que fichen. Porque, por lo visto, no sé. Yo no sé. Quiero pensar que no es problema de jugadores. Que obviamente parte de la culpa tendrán. Pero un equipo que sigue teniendo el mismo cuerpo técnico 2 años. Y durante toda esa parte... ese mismo equipo, el core de ese equipo sigue cometiendo exactamente los mismos putos fallos y te ves venir que van a cometer los mismos puñeteros fallos otra vez y solamente no estaremos muy equivocados, pues sinceramente me da rabia, porque es verdad, es defendible que Rogue es el mejor equipo de la liga, pero saber que el mejor hipotético equipo de la liga ahora mismo haga los mismos fallos 2 años... Pero Backside, ¿eh? ¿No crees que eso habla muy mal de la competición? Aparte de hablar mal de ellos, total, sí. En total, sí. Pero si hablara mal de la competición, pero tuviéramos un top 1 que fuera referencia, aún me parecería. Como claro, teníamos es que a día de hoy nuestro top 1 es 2019, este. Pero ahora ni eso. Yo no sé ahora mismo quién es el top 1 de la competición, ¿eh? Rogue, nos guste o no nos guste. Luego en playoff puede ganar otro. No en la tabla, sin ser resultadista. Ya. Yo no a sé ver, quién es top mira, 1. Sin ser... Ah, bueno, vale, pues entonces ¿de qué nos sirve? Mira, Mad Lions tiene una cosa muy buena. Y es que Mad Lions está perdiendo contra los equipos de abajo. Pero eso también hace ver que no son tan consistentes. El problema de la LEC es que no hay un equipo que digas que se está en todas las fases del juego a día de hoy. No existe ninguno. Totalmente. Si por, Mad Lions tiene un problema, en mi opinión, muy grave, que es los solo líneas, y aquí meto a Humanoid, por mucho que con su personaje sea excelente... El champion pool que tienen, y especialmente Armut, condicionan muchísimo los drafts. Luego, en Rogue, el midgame es tremendamente malo. En G2, depende del día de si los jugadores van a encender el monitor. Sí. A Misfits, no, Misfits demasiado bien va. A Misfits yo creo que no hay que decirle nada. ¿Que a Misfits no hay que decirle nada? Hombre, tú me estás diciendo ¿me estás que, diciendo que quieres criticar? ¿Me estás diciendendo que criticas al top laner de Mad Lions? No, la crítica es que criticas a Hyrid ni a Vander. Tú no criticas a Vander, Quentin. A Mad Lions le pido que sea el mejor equipo de la competición como vigente campeón y a Misfits le pido que si entra al playoff para mí es un éxito. Vale, okay. Claro, es como, yo qué sé, imagínate que SK con el roster que tiene, con el cambio vale, fueran los chavales cuartos. Joder, pues felicidades, vaya temporadón.
Coño, Misfits, mirar de dónde. Hay que ver siempre de dónde vienen los equipos para valorar. Para valorar lo que tienen. Y Misfits ahora, es un equipo que ha tenido problemas siempre para entrar en playoff. Vale. ¿Quieres hablar de Misfits? De Misfits hay que hablar que su port, pues al igual que decía lo de Mikis, este tío mecánicamente, por mucho que sepa el juego, no da a día de hoy. Y no pasa nada por decirlo. Y también te digo que Giri te empezó el split muy bien y a día de hoy, pues muy malo. O, bueno, muy malo comparado con lo que juega, ¿vale? Claro, sí. Siempre en perspectiva que lo queden en plan. Claro. Si fuera malo, no estaría. Vale, ok. Efectivamente. Vale, vale. Luego, sí. Luego, si tenemos que hablar de Fnatic. Otro caso igual, yo es que a Fnatic le diría que es éxito. Si siguen así, para mí es éxito. Viendo el contexto de haber perdido a tu mejor jugador en teoría, que era Selmayman, de haber hecho un split de primavera vergonzoso, donde quedas quinto perdiendo contra Schalke. De cómo estaba hoy, jugando Niski, de cómo claro, estaba jugando Haile Sang, de que Wipo estaba troleando y ha hecho reroll a la jungla, has metido un rookie. No sé. Es que yo creo. O sea, que Vitality. Para Fnatic es un fail. Sí, pero. Por señalar. Los, que, no, los fans de Vitality perdieron sus dos partidos. Tienen pocas posibilidades de clasificarse. Vitality se enfrenta a Salke 04, ok. Luego a Rogue y luego a Astralis. A lo mejor se juegan la clasificación en el último partido. Teniendo el mid laner que tienen, no pueden llegar a playoffs. Lo siento mucho. Eso que dice Backstage para mí es la clave. Lo siento mucho. Tienes un mid laner que para bien o para muy mal te condiciona completamente todo lo que juegas. El Mayman, las dos partidas que juega, por fin deja de depender del matchup de medio, de jugar por y para él. Y a pesar de que está a punto de pegar un carro que te cagas, no lo consigue porque el contracarro no que pega eso, líder Backstage, es muy grande. Es pero ya no solamente a nivel de draft, que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Ni mucho menos quiero decir lo contrario. Estando de acuerdo yo veo con lo que dice él es, y pensando, una cosa, sí. Y usted, líder no toma ni una decisión buena dentro de partida. Es increíble, macho. Siempre que tradea, muere. Siempre que hace un stand, muere. Siempre que ramea, muere. Es espectacular. Y luego, y luego que hablamos de Champion mecánico. Pool de otros tíos, este macho. Tío le das algo que sea, que tenga un mínimo de rango. Y se caga entero. O sea, quiere decir, no sabe jugar con cosas que tienen rango. O sea, le da sus bruises. Sí, sí. Tanto sean AP, tanto sean AD, fantástico. Tiene un nivel mecánico muy bueno. Los jugará como un descerebrado, pero al menos tiene ni nivel mecánico. Con cosas que gestionen un poco el rango, como el Ryze y con el Lucian, que creo que son las dos cosas que juega este fin de semana, es horrible. Se overextendea a más no poder. Regala una cantidad de X y una cantidad de ventaja de mapa que es sangrante para un equipo que quiere entrar en playoffs y ser referente. Es muy tocho. Es a muy mí lo tocho. Que me preocupa, a mí lo que me preocupa, Juste, y hablando en serio, es... Bueno, me preocupa. Lo que no entiendo, mejor dicho, es cómo en Fnatic Cellmate condicionaba a Nemesis, condicionaba a Wipo, condicionaba a Niski cuando ha llegado. Cámara control. Y en Vitality, el que condiciona al líder, que es el nuevo, como quien dice en el equipo. Pero escúchame, Quentin, ¿no te crees tú que cambiará a Salud a tus por siguiendo dándonos cosas del grupo de amigos? Hombre, seguro. Claro, o sea, a mí el principal problema… Por lo que sea, Salutatus, lo han mandado a Vitality B, juega con un midlaner que posiblemente es de lo mejor que hay en Europa fuera de LEC, y el tío está que se sale jugando carries. Pero yo claro, te os meten, siento decir te una meten, cosa. A ver, también te digo no que en la LEC, disculpadme. Yo creo que hay que cambiar la perspectiva de RL. Yo pero sí, estoy de acuerdo contigo. Disculpadme, ¿sí? Pero yo quiero decir una cosa. Yo, personalmente, cuando estoy en una empresa y me tengo que tragar al típico que mete a sus amigos 70 veces, por muy bueno que sea el que mete a sus amigos, si todo lo demás se va para abajo, no me vale. La empresa se hunde, claro. No me vale, no me vale, ya está, lo siento. No me vale señalar solo al líder. Gracias, Juste, por meter a mí en la empresa como amigo, ¿vale? O sea... Gracias, Juste, nunca dudamos. Lo mismo digo. Gracias por el día que me dejaste el Porsche, nunca te lo olvidaré. Gracias, luego me dejaste el sofá de la casa de la playa. Gracias, Juste, por darnos la paguita, bendición. Gracias por pagarle a mi abuela ese viaje a Estados Unidos. Gracias, Juste. Sí, porque por trabajadores no estoy ninguno, eso ya lo sabía yo. El caso es ese. A ver, lo que hay, no tenemos privilegios. Que nadie señale al que trae a líder. ¿Cómo que nadie lo señala? Claro que sí. Ah, señala. ¿Qué hace ese tío, sí, ¿qué hace ese tío jugando? Aquí lo estamos señalando. ¿Y quién hace el roster? Pero es que a mí lo de Selmayman, Selmayman es un jefe. O sea, el tío hace el equipo que le sale los huevos y salga bien o mal, acaba contrato en noviembre. O sea, es que... Encima, o sea, lo que le habrán pagado, mete a todos los colegas y luego encima se irá. Bueno, vale. Claro. A robar. Me voy a atracar. Adiós. Va, es gracioso es porque... ¿Cómo se llevará algún colega? Si se va a NA, a ver a quién se lleva. Se va a NA 100%. ¿Alguien piensa que no se va a NA? Yo, eso quedáis todos por hecho de que se va a NA, Selmayman, nos guste o no nos guste, sigue siendo de los mejores jugadores de la competición, aunque esté jugando ya, mal. Ya, mira. Quentin, pero que y si además, lo quieren, que lo querrá alguien, porque allí ficharon hasta a fin. Sí, no hombre, si le pagan esto, 3 millones, pues sí. Claro. Le pagarán un pastizal claro. Y
y se irá. Mira, y hasta luego. Y dirá que quiere jugar con líder en NA y alguien lo pagará. Y luego hay una cosa muy clara que para mí se nota mucho en el movimiento de los jugadores. Todo el mundo sabe que G2 es renovación clara y todo el mundo quiere coger la silla. Hombre, ¿cuántos jugadores acaban contrato jugoso, rollo jugadores estilo Razork en 2021? Porque no hay uno o dos. Tienes parte de Schalke, tienes gente rollo Selmade, tienes Razork. Y hay muchas sillas en G2 que se deberían quedar vacías. Entonces… Si yo te contara lo de Razor, verle hacer lo que hace el Leck me parece aún el doble de meritorio. Pero preguntarle a Fire que, si está contento con Perks en Cloud9 o qué. Cuéntamelo tú, ¿qué tal Cloud9? Perks. Cloud9 bien, Perks broma, no tanto. La verdad, Perks de broma. O sea, lo pierde de Perks. ¿Me dices que es el Abrazo Olivas o Botamonte? ¿Le has llamado Abraza Olivas? Sí, porque hay un midlaner que se llama Ablaze Olive. Sí, el Abraza Olivas. Sí, sí. ¿Cómo que hay un midlaner que se llama Ablaze Olive? ¿Cómo era el nombre oficial? Es que autóctono de Jaén, el Abraza Olivas. El barra baja Abraza Olivas. Tiene un Rascas, que, control, tenemos la jugada de NEA. Hay dos de ayer. Se llama Nicolás Antonio Abbott. Ablaze es un grande, ¿eh? Tenemos las jugadas de ayer. Por favor, son muy buenas. Es que es increíble. No sé si quiere Thor que ponga el vídeo. Sí, ponemos el vídeo. Hay dos vídeos. Uno es, vale, son explica, los dos de. Los ha hecho los dos, Spica Fanboy. Creo que de hecho el otro. Te lo he pasado el link y el otro está en el eso, vais en a flipar, ¿eh? De Spica Fanboy. El otro está en el guión. Vale, pongo primero el que me has mandado tú, ¿vale? Vale, luego pon el del. O sea, es brutal. Lo tenemos listo, control. Es increíble. Ponerlo. Es que vaya. Es que es vergonzoso. El final del lo vas a ver. Polo. A minuto que pasa, Zebra, tengo más claro que el ban era el Varus, ¿eh? No la Tristana. Vamos a ver si era el Varus o no, porque de momento lo que está haciendo es una partida catastrófica para el conjunto de TSM. Vulcan, que se acaba muriendo, el Nashor que cae, se lo asegura. Pelien. Qué bien lo acaba de hacer Sven. Acaba de llevarse a uno por delante. El anciano, efectivamente, estuvo en superioridad, que pero sin jungla. Lo digo que esto no acaba en victoria. Es pica que te lo robe. Vamos ahora, a ver qué es lo que ocurre, porque el resultado te sorprenderá. Un perdido que está pegándole mucho dragón y hay una puerta. ¿Qué hace el poe? ¡Ay! Toad, que tiene que tirar el teleport a la base. Está tirando también teleport. ¿Quién? El otro. Viene dos oleadas para intentar acabar con la base de Cloud9. Mira la base muy tocada. Intenta. De nube 9 y se queda solo Lora. Va a ser remontada por parte de TS. Espérate, porque a lo mejor se lleva a alguien por el camino. El Elder no nos suena, está por ahí, los que también. Vulcan, que los acaba de ver. Es un concepto social. Recuperando viva con ese Gromp. Se consigue ir el rey arruinado. Va. Si ahora de repente aún no está hecho. Por haber visto esta jugada. Aún no está hecho. No, mira, me da gusto. A mí esto pasa en la Lek y tampoco me sorprende. Todavía le queda más esta jugada. Ahora le ganan. Sí, ahora ganan. Cuenta que sale un mensajito en grande. ¿Por qué no ha hecho lanzamiento? O sea, es una partida que el grande se respawneará pronto. Ahora que no tiene teleport, pueden intentar acabar todas. Como saben aquí, es que me quedo más calvo aún. Remolo inremable para perder. Y bueno, con una Kalista que ya no pegaba nada, pegó 5 ultis al aire en la partida Power of Evil. Y Juni MVP, para sorpresa de todo el mundo. Y gana TS, nadie sabe cómo. Nunca lo ve grande Juni, ganándose el sueldo. Pon la otra. La otra también, de la Braza Olivas. Que por cierto, por lo que sea, ahora su main es Tam Ken Smith, ¿eh? Lo lleva jugando bastante. Vais a flipar. ¿Cuál, se lo cuál pasa es bien? La mejor jugada de la temporada del LCS. Creo que sí, está. Sí, pone fumada de Golden Guardian, pone en el guión. ¿Cómo? Sí, es esa. Va de World of Guardian. Esa. Es increíble. La vais a flipar. Mientras tanto. Pues una así por partida ayer, ¿eh? O sea, lo de ayer fue una cosa. Mañana vamos a revisar. Mañana vamos a repasar todo el tema de playoffs. Del tema de la LEC. Vamos a hablar también de nuevo. Vamos a empezar a repasar Worlds. Mañana voy a traer un debate que a mí
me apetece, creo que no lo hemos comentado ahora, y el debate es, ¿hubiéramos preferido que entrara Ibai al Barcelona o así está bien? No contestéis ahora, porque os veo y os veo Ibai con al Barcelona, prisa. Es la pregunta. Y tiene que ser mañana. Ibai o Barcelona, sí, tiene claro, que ser claro. Dicho, porque Ibai quedan 20 Barcelona minutos y nada. Ibai no, es o que mañana, mañana primero es martes, segundo no vengo. Y verás el tema que va a salir. Bueno, por el culo, por el culo. Ja, 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 ja. No, hombre, no. Más o menos, ¿eh? Qué pesados con Ibai. Pero si no lo mencionamos casi nunca. Si prácticamente nunca hacemos tema con Ibai. Pero, Juste, que esta es la gente que dice que pesados con Ibai. Mañana se come. Y luego le pondré todos los comentarios para que le respondas. Si no pasa nada. Pero si es que nunca lo comentamos. Demasiado poco hablamos de Ibai. Mañana se come. Demasiado poco hablamos. Demasiado poco. Que la mayoría de Twitch España es gracioso ver cómo hacen streaming. Ponen un vídeo de alguien y se ponen a comer. Venga, ya está. Este es mi stream de hoy. Amigos, contenido de calidad. Bueno. Yo lo hago mentira, lo de la mayoría mentira, ¿eh? A ver si alguien se va a ofender. Yo lo hago por las mañanas, pero con un café. O sea que ya ves tu problema. Muy que bien. Ibai se venga a comentarlo. Sí, hombre, tiene mejores cosas. Claro, hombre. No tiene otra cosa que hacer Ibai. Ibai, vente mañana. Sí, Ibai deja de comentar los Juegos Olímpicos para venir aquí. Sí, no os preocupéis. Ibai, vente mañana. Es verdad, ¿qué tal lo está haciendo? Bien. Yo no lo he visto, pero he leído hoy que muy bien, que era otro rollo, y he leído un comentario que dice: mira que me gusta mucho Ibai, pero está celebrando más las canastas de Japón que las de España. Maldito Taku. ¿Cómo ha quedado España en el baloncesto? Ha ganado por 11. 88-77, creo. Ha ganado yo solamente contra Yuta Tabuse. Bonito número el de España, ¿eh? Es lo, no. Es lo único que veo en los deportes mutealo, olímpicos, ¿eh? Mutealo. Yo solo voy a decir… Te aferras al buen deporte. Que por suerte Ibai está abierto a hacer cosas de estas y en algún momento espero que consiga aparecer en el fútbol y anuncie la nueva operación Camarón que toque en su tiempo. Increíble. Tenemos el vídeo. Pon el vídeo, control, por favor. Ponle al abrazo a Oliva, es que es un genio. Es que es un auténtico… Que se face chequea totalmente. Por cierto, mal mañana muteado, con el Fari que sigue pokeando el dragón que va a acabar siendo de Team Liquid, aunque la partida no va a acabar, ¿eh? Aquí la partida no acaba porque va a llegar el TP por parte de Nicolás. Tiene 3.000 de vida, el objetivo se lanza con todo el monito, intenta acabar con la vida de Jensen, pero Jensen que le pokea, se acaba muriendo el dragón y se lleva el dragón. Atento a la salida. Y este salto es se plantea. Es un segundo. Espera. Uno para cuatro. Oye, si lo coge, cuidado, Joan. Pueden ganar. Está desventando Luis Olive. Le mete el trastazo. Pero esta tifuete es una puta mierda. Atención. ¡Te van a vida! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, hombre, no! ¡Se lo zampó el árbol! ¡No! ¡No, hombre, no! Un aplauso. ¡Bravo! ¡Sácalo! Casi murió, bebé, la verdad. Ayer, no sé. El que me diga que el nivel de esta competición es parejo al de la LEC. Bueno, a ver. Esta gente. Cualquier día vemos a líder sacándose un tanque Smith, ¿no? Lo que no quita justo es que hay algunas partidas de la LEC que podrían ser que son de nivel LCS y no lo decimos tanto, ¿eh? Claro. No, sí, pero se dice en la emisora, o sea, todas las partidas. La proporción de locura, o sea, en NA en general son mucho más malos. Lo que pasa que tampoco hay una diferencia, yo creo que abismal. Estos equipos juegan al nivel de un eMonkeys versus S2V. No, tampoco. Es que esos comentarios que dice usted, tío. A mí luego veo el MSI. eMonkeys. Veo que Cloud9. Si no hubiera troleado, podía haber dejado fuera a Mad Lions. Que no quiero decir que no merezca pero, eso. Pero, ¿vale? Pues mételos. Mételos. Mete a estos equipos en el European Master. A ver qué tal lo hacen. ¿El European Master? A TSM. Hombre, y usted tienen que ganar desnudo, no me jodas. Que sí. En el European Master, cualquiera de estos dos equipos, ya veremos. Ya. A ver, Team Liquid. Por favor. Que juega el mago Tata. ¿Has visto Quentin? No, Chavey, no es el MSI que yo he visto. Se llama contar victorias. Si G2. Si Cloud9 no pierde contra los australianos, contra Mad Lions se jugaba en el pase. No es que MSI he visto, es contar resultados. Es que, o sea. Yo creo que esto. O sea. Y se ha visto últimamente, siempre hay algún equipo que pecho fría de las dos regiones, tanto de Europa como de NA. Creo que Europa es mejor con un margen decente. Europa es mejor con un margen decente.
Pero que no están años. Pero que no, o sea, es. Que, no es que estamos más cerca de NEA que de China. Es mi opinión. Bueno, dice usted que no. Vale, vale. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, no, creo que, no creo que un equipo de NEA ganase un BO5. Manfred, ¿te apuntas de Europa, o no bueno. al barco? Sí, que sí, que Europa está más cerca de NEA que de China. No, no pero no se lo preguntes a Efric. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué te va a decir Efric? No, o sea, no tengo ningún tipo de duda, además. No, no, es que 10%. ¿Qué te va a contestar? Cierto, ¿qué te va a contestar Efric? Pues aquí la gente, ¿y qué vais a contestar vosotros? Aquí se vende. No, Europa, Corea y ahí hay con China, ¿eh? No, la verdad. Lejos, no sé qué. Y la verdad es que de la manita al colegio, de la manita de NEA, lo lleváis al colegio para que no se pierda, pero vais al mismo colegio de discapacitados. Ay, pero Corea va un curso por delante como. No, no, no. Al mismo, colegio, al mismo colegio de niños especiales. O sea, eso sí. No, claro, no, no. Trae, no. Pero en free, que tienes. Haz un par de cursos. Un par de cursos por delante, pero, como mucho, pero tampoco más. Pero en free, pero que me pues, estás intentando gente, justificar. Yo puedo hacer chistes de discapacitados si tengo la tarjeta. Es verdad, tiene la tarjeta, Pero en free, que me estás intentando contar que en tu liga el primero, en tu liga el primero es Nongshin Red Force. ¿Qué es ese? Que está, Batman, está Batman sin traje de AD Carry. Wayne, ¿quién es ese? Es que no lo conoce nadie. Está, claro, el, no juega, está el anterior, está el anterior propietario de H2K, Rich. Y está Peanut. Está Peanut. Criticando y no sabes ni quién juega. Está Peanut. El señor lleva 2 años en ese equipo, no ha jugado ninguna partida. Peanut. Y no lo sabes. Ay, Dios, y no lo sabes. De verdad, qué oye, sí, no, sí, sería la mejor jugada de Europa. Enfric, ¿qué opinas de lo que dijo Gilot el otro día? Que dijo, no creo que la diferencia entre Europa y China sea más grande que la diferencia entre Corea y Europa hace unos años. ¿Qué opinas de esto? Estoy de acuerdo. Es que la diferencia entre Corea y todos los demás hace 3 años. Entre hace 3 años y hace 5 era. Que era salvaje. No, hace 3 años. Hace 3 años ya no. Era por el culo. ¿Tres? 3 2018. Hace 3, vale, 4, hace 3 cierto, no, que 4. 3 fue la debacle europea. 3, joder, 3 y medio. Los años 3, de los años 3 fue de 2018. Ya estaban 4, 2018, ¿eh? 2017. Os quiero recordar que hace 3 años fue 2018, ¿eh? Que fue el año de la debacle coreana en Corea, acordaos. Bueno, que da igual, que en ese momento, que entre 2013 y 2017, te hacían, o sea, que el quinto de Corea era mejor que cualquier equipo de otra región. Esa diferencia sí, era... Sí. Buah, eso lo decía yo, me caía una que lo flipas en su día. ¿Cómo? Repite, repite, repite. Hombre. Sí, sí. Pues si llevaban años, África, o sea, Freaks, se pasaron 4 años haciendo... Claro, claro. O sea, se pasaron 4 años haciendo los 3 coreanos semifinales, pero sobrados. Pero sobrados de mucho. O sea, el tercero de Corea le ganaba al otro de las semifinales 3-0 con una mano en cada huevo. Lo que pasaba... Abrumador. La pregunta es cuántos de la LEC... Perdón, cuántos de la LPL este año en semis, ¿eh? Es que ya estamos. Pues mira, ya estamos con la misma historia de siempre. Si en grupo salen los 4 primeros, no te sorprendas que tengamos... 4 chinos en semis. Si qué pesados, ¿eh? Qué pesados. O sea, si pasa. No, no, si pasa tenemos eso, 3. El único que no será chino será coreano y es Red Force, efectivamente. Se me sí, si los, pasa, 4, los 4 si pasa en semis, eso, cuidado. Si pasase que los 4, imaginaros 4 chinos o 3 chinos y un coreano en semis del mundial, o sea, yo creo que a Riot Games le da algo, ¿eh? Hombre, Riot, se pica volver 4 años Riot atrás. Riot aplaude. Están en China. Hay 4 chinos en semis. Va a haber público. Sold out. Y audiencias. Ya, pero esos son los de. Esto lo de Riot en las oficinas de Los Ángeles o donde estén en Estados Unidos. Igual que los de Tencent. Vamos. Les dará un parraque, yo creo, ¿eh? Mira, tú piensas, Toad. Tú piensas. Que esto es como lo que yo digo de la Champions. La UEFA, ¿con qué final estaría más feliz? Con un Madrid-Barcelona. Es el. Y lo ideal hubiera sido un Cristiano contra Messi y Real Madrid-Barça en la final. Esto lo provocó Riot. Eso, vamos. Riot se cargó la dominación coreana a golpe de balance y ya está, no pasa nada. Lo de los Wars, ¿eh? ¿Cómo duele? Quitaron la visión, se acabó el Corea Truco. Que está bien, que ahora el LoL es más divertido porque cuesta más saber quién va a ganar y demás. Y tal. Sí, no tengo ninguna duda, pero que se lo cargó Riot por voluntad propia, a propósito. No hay cambio de línea. ¿Hay una mano negra? Quitamos la visión. Tampoco tengo, tengo cero dudas de que le hizo a propósito. Ah, que ha mejorado para el espectáculo del LoL. Tampoco tengo ninguna duda, pero que se lo cargó a posta, tampoco la tengo. Enfric, Riot Games se cargó a Corea. Sí, tremendas declaraciones. Ya que estoy en la organización de MSI, también se cargó que Downworld no ganase la final contra RNG. ¿Eh? La bola de Cobris.
luego, ¿qué cojones tienen, las putas PCRs? Es que si no, luego no llegamos a tiempo, no sé qué. Y luego RNG debutó a la tercera semana de la LPL. Huevos gordos, pero gordos como dos melones, ¿eh? Tremendos hijos. Huevos súper grandes, como el meme ese de acá. ¡Oh, Corea! ¡Ay, que no llegamos, no llegamos! Y luego RNG ha tardado un mes en debutar, ¡qué hijos de puta! Eso es que eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Y eso en Europa no ha pasado. Porque claro, la comunidad que se calentó es la coreana y es la que no nos toca directamente. Esto pasa con EU o nos influencia, o nos perjudica gravemente, que para mí sí que le perjudica, y montamos un Cristo de me cago en Dios. Pero que además habría que montar. Debería pasar. Hay que montar el Cristo. Si hay que montar un pifostio, se monta. Así es. El calendario. El calendario de LOL de competición, el que llega lejos en todas las competiciones, rollo Dangwon, rollo G2 históricamente, Royal este año tiene toda la pinta, lo que hacen es ir quemados y arrastrando quemazón todos los meses. Eso sí. ¿Qué tienen? ¿Semanas, días de descanso? No, Quentin, es que en el League of Legends, si tú eres un equipo malo, tienes meses de vacaciones por todos lados. Si eres un equipo bueno, no descansas hasta el All-Star. Es que es increíble, pero igual ni eso, porque vas también a usar. No, no, porque luego renuncian muchos de ellos. Acuérdate de los últimos. Ahora han empezado a renunciar, pero hasta hacerlo tanto, claro. Era como casi obligatorio. Y era en plan, si eres el equipo que ha ganado, quiere decir que tienes a los mejores jugadores. Y luego, por tanto, te van a mandar a LOL. Descansa de aquella manera. Porque en un mes vuelves a competir y ya te digo yo que se ponen a entrenar mucho antes de empezar la competición. Así que. Claro, y además en China y en Corea tienen los torneos estos de que es para acá, de Mafia Cup, no sé qué, así que tienes que empezar. Sí, que hay muchos. Pero juegan, los equipos juegan buenos, las academias. Juegan suplentes, saltan rondas, que sí. Que ahora sí, que ahora jugar, han empezado a jugar, el último año empezaron. Un beso para Marcos, academias. Antes no. Antes hombre, jugaban. Yo me acuerdo FanPlus, después de ganar el Mundial, jugó la de Mafia Cup, ¿no? Prácticamente. Pero jugaron ellos el quinteto entero. Hombre, sí, lo están empezando a hacer ahora porque están empezando a hacer tramiñas para. O sea, los equipos buenos están empezando a hacerse tramiñas para sacarse más días de descanso. Pero antes te comías el All-Star, te comías la de Mafia Cup. Y que en plan, que lo dijo Bang, o sea, en la época de Bang, Faker, Wolf, no sé qué, lo dijeron que tenían. Igual al año 3 días de vacaciones o algo así, no tenían más, todo lo demás de hecho, estaban entrenando. Yo te voy a decir, cuando SKT Recon gana el split de 2015, que fue el año que ganaron todo, excepto el MSI, que quedaron segundos, cuando acaba la final, dice Van, bueno, entonces nosotros ahora tenemos mañana de descanso y después a entrenar para el Mundial. Y luego en el Mundial pegaron una murfeada, perdieron un mapa en todos los que jugaron, ¿no? Pero mira, dice, por cierto, yo no sabía esto, Mind Freak, que dice que Showmaker acaba de decir que está harto. Bueno, ha dicho. Sí, dijo que empezaba, que este split no estaba disfrutando demasiado League of Legends, que el MSI fue muy duro. Él, de hecho, estuvo en el MSI bastante, gran parte del MSI enfermo, no podía prácticamente ni dormir. Normal, y tenía que llevar a 4 monos en la espalda. Y que está, bueno, 3. Quemado. Que este split, él nota que está con ganitas de tomarse un descanso. La gente pensará que es un problema suyo, de Showmaker y tal. No. Es un problema de todos, que los mejores jugadores nos los carguemos por una cosa o por otra. Pero es que esto, lo del calendario es increíble. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Que es como que para no que sea no todo estable, el mundo tiene el mental de Faker y aguanta lo que aguanta Faker. Pero, bueno, que es que para, pero es que Faker no aguantó. Y Faker ha tenido. Y Faker, es que Faker ha tenido no aguantó. Muy malas también. Claro, claro. Es que, lo que dice, no sé que el nivel que hubiera tenido Juste, Faker si se hubiese podido dosificar. Pero si es que hay muchos temas. Hay. Si tú quieres que los eSports existan, por desgracia, hay que hacer en este sentido lo del. ¿Cómo se llama esto? El sistema de calendario este de ligas, de un montón de partidos. Regular season, leche, gracias, no me salía. De regular season, que son partidos irrelevantes la gran mayoría de ellos, o muchos de ellos. A ver. Y luego, yo soy el primero que te defiende que para ganar a los coreanos hay que trabajar como ellos. Pero hay que ser realistas. Es un ritmo salvaje. Es un ritmo salvaje. Que yo defiendo que para ganar tienes que pasar por el aro. Pero no es normal, ni está bien. Otra cosa es lo que depende al final. Es, ¿quieres ganar? Pues tienes que pasar por aquí. Y si no, pues no vas a ganar. Este es el tema que se comenta siempre. Y aunque pero, lo hagas... Pero una cosita rápida. Este es el tema que se comenta siempre. En yo no sé cuántas horas compiten a la semana los jugadores de la LCK comparado con los de la LEC. No sé cuántas horas de entrenamiento tienen los jugadores de la LCK comparados con los de la LEC. Tienen una competición más los jugadores de la LCK comparados con lo de la LEC. Entonces, mucho más, a nivel cultural, el nivel de exigencia es mayor.
Ese tipo de cosas, pues eso, habría pero que echarle un ojo. Yo ya comenté que muchos jugadores no querían ir al MSI porque su objetivo principal era World y se rieron de mí. Y es que yo qué sé, es que no sé por qué nos reímos. Si es que es así, muchos jugadores... Ah, ¿me está diciendo que Rogue le regala la final a Mad Lions? No, para nada. Pero que muchos no quieren ir al MSI, ¿sabes? Es como, es que el MSI, ¿qué es? Es Worlds, pero no es Worlds. Es Worlds chiquito. Pero te agotas para Worlds, pero tal. Ya te digo yo que... No, ya te digo yo que como Mad Lions no se clasifique, veremos a ver las declaraciones que tenemos de la gente de Mad Lions en plan, el MSI nos destrozó, ¿sabes? Perdón. Entonces, habría que preguntar. La gente que dice casi preferiría no ir al MSI es gente que ha ido ya a la MSI. Y, es y ha visto que es una mierda. Sí. No, y es gente que ha ido a ganar Worlds. El que nunca ha ido al MSI y lo más que ha quiere hecho ir es al MSI. Quizá alguna vez al Worlds y ha caído sí, en grupos correcto. O algo así. Si puede ir al MSI, irá al MSI. Sí, lo que pasa claro. Es que igual Faker podría decir el MSI te lo metes por el culo. Podría decirlo. Podría decirlo Perks o Caps. Podrían decirlo. Puede decirlo Kreis en Excel. No. Pues, no puede decirlo. Le dices MSI y dices sí. Es que Kreis a día de hoy no puede decir que ha jugado unos playoffs. Perdón por cortar esta conversación tan fluida y tan interesante, pero quedan 5 minutos, hay unas predicciones de Superliga y un vídeo. Joder, lo pillo de mal. Otro día no hablamos de Superliga, no. Oye. Venga. Yo que me había preparado el tema, ¿no? Yo solo lo digo. ¿Pero pones la votación para el MVP o no, Mark? Vamos a ver. Hombre, si no dejáis de hablar, yo no sé cuándo se va a acabar. Ojito con mis predicciones, y usted lo vas a flipar, ¿eh? Tema. Si lo has dicho en el grupo de WhatsApp de todo el mundo. Pensaba que se lo había dicho en privado, control. ¿Se puede hablar de este tema otro día? Sí. Quedan 5 minutos, no sé. Apúntatelo. Venga, lo apunto. Apúntalo en martes y ya lo adjudicamos. ¿Qué decía? ¿Qué? A ver, vamos a ver. Yo no hoy sé he puesto las predicciones. Ya está la encuesta. Venga. Hoy, Superliga, control, ve poniendo las predicciones y vemos la vaina. Betis contra BCN. Ya sabéis que estos dos equipos no se juegan nada, ¿vale? Esta es así la historia. Oye, Raiders. Oye, tanto me ha costado lo del Barça, tío. Que, pero bueno. Sentido común a la hora de votar. Ni el día que es burfeo todo el programa. Bueno, venga, vale, es lo que hay. Un loop. Raiders contra Monkeys. Raiders contra Monkeys, ahí lo tenemos también. Luego tenemos Vodafone Giants contra UCAM. Este partido sí que es ya relevante. Giants está prácticamente obligado a ganar. Mad Lions contra G2 Arctic. También y lucha por esa primera plaza que tenemos por ahí, aunque ahora mismo estamos con esta Raiders, creo que es el que más ventaja tiene. Y por último tenemos S2V contra Team Queso. A ver, cositas que tengo por aquí apuntadas, ¿vale? Si gana Team Queso y pierde Vodafone Giants está fuera, ¿vale? O sea, creo que no sé si es del todo así, pero más o menos. Si pierde Team Queso y pierde Vodafone Giants, se decidiría todo la última porque S2V se mide a Raiders, pero podría darse un triple empate. Si gana Vodafone Giants y gana S2V, en la última jornada, también posible empate. Si gana Team Queso y Vodafone Giants, Vodafone Giants necesita esperar a que pinche Team Queso y S2V necesita ganar y probablemente habría empate o triple empate. Así está la cosa. Giants tiene que ganar, luego, pero el partido importante será el último, S2V contra Team Queso. ¿Vale? ¿Queda claro? Ese partido es el que te deja el que voto lo de Tomás tiene vídeo. 95% opciones de clasificarse o algo así. El voto de Tomás tiene vídeo. Ponle el vídeo al niño. Que si no quiero se vídeo, quiero el vídeo. Pero hombre, ya que se le ocurra al chaval, ponlo, hombre. Ponle el vídeo al niño. Para cerrar el programa, no hay debate super legal. Vodafone Giants o UCAM Esports. Vodafone Giants. ¿Qué haces? Nada. ¿Se ha escuchado a Control descojonarse de fondo? Sí, ¿no? Bueno, que acabamos de presenciar, chicos. Yo de verdad, o sea, ¿por qué tenemos a este chaval todavía aquí? O sea, bueno, yo me voy. Nada. Sí, no, yo también, que hay que castear unas cosas aquí. Le digo a mi abuela, ponte ahí de pie cuando me escuches decir esto, dime qué haces. Y me dice, vale. Ah.
usando la tercera edad para tus cosas, que no puede ser. Y ojo, el jueves traigo. Como los partidos políticos. ¿Qué? El jueves voy a intentar traer el voto con una política. ¿Con una política? La regidora de Palma de Salud, Consumo y Turismo. Pensé que sería Patrick Box, tutora. Pero bueno, me vale. Ahí en Palma, salud, consumo y turismo es todo lo mismo, ¿no? Sí, viene a ser más o menos. Y todo igual de bueno. Nada, gente, merecido MVP. Es el MVP. Se me cuidan. Ya tenemos a Patán el perro pulgoso. Nos vamos a ir, gente. Arroba... arroba mfreactor0, arroba todo manillo, arroba bookstick, arroba Quentin, arroba mark bueno, no, marmorote que le den por culo. Arroba injustificado, que soy yo, control que está por ahí, y nos vamos ahora a tremendo Full HP. Full HP, gente, pasadlo bien, pasámoslo bien, hasta luego. Gente, Full HP, ¿cómo vamos?